Ya estamos en vivo, ya se oye bien, caballero. Alguien que me diga cómo se oye la transmisión, por favor. Estamos compartiendo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Creo que es la tercera edición que vamos a hacer el show de fila de DJ a DJ. Hoy tengo un invitado especial, Ángel Nápoles. Mi saludo y mi respeto para ti, mi hermano. Igualmente, hermano. Quiero darle gracias a todas esas personas que se vienen conectando, caballero. Gracias, muchas gracias, Fernandito. Tenemos a Fran, tenemos a DJ Duni, tenemos DJ Ricky, caballero, Alberto Pino. Gracias a todas esas personas que se vienen conectando, caballero. Hoy tenemos un invitado, pero muy, muy especial. Estamos hablando del profesor, una persona que es, pero muy, muy. Ahí viene Jesús también llegando, caballero. Estamos saludando primero a todas esas personas. Gracias. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros en la directa. Compartan, compartan. Y dan muchos likes. Si dan muchos likes, tú sabes cómo es eso. Bueno, sin más preámbulo, quiero darle gracias esta noche a Daniel Gutiérrez. Daniel Gutiérrez hoy. Y Ángel Nápoles, que es la persona que vamos a entrevistar, logramos hacer un poquito mejor la edición. Nadie sabe el sacrificio que se hace, pero bueno, se hace. Entonces Daniel Gutiérrez y yo determinamos hacerlo con OBS y hoy está saliendo un poquito mejor. Vamos a hacerlo un poquito más como natural. Para mí es un placer tener aquí hoy en la casa a un amigo, un colega, el señor Ángel Nápoles. Para muchas Gracias, gracias personas, por el señor. Ángel Nápoles es una persona que yo mismo para mí ha sido ejemplo por muchas cosas. Cuando llegué a este país, Ángel un día me invitó a su casa y compartimos mucho, mucho, mucho. Y yo quiero darle gracias porque a mis inicios aquí, él tuvo la osadía de decirme un día, maestro, venga por la casa y compartí con... No me reí. Sí. Espérate. Fila, yo siempre he tenido el concepto de que la música es mi pasión, la música, el DJ es mi segundo trabajo. Las amistades, los amigos, la familia, todo eso viene primero. Para mí, secundario, la música y el DJ. Es lo que más me gusta, pero es una cosa que es secundaria. Para mí, usted me dice, hay un amigo en problema y hay una música. Yo siempre voy con el amigo primero. La música a mí es un placer. No vivo de ella, pero me gusta. O sea, para mí es una amistad y un familiar está encima. Por encima de cualquier valor. Ok, mira, entonces hoy vamos a hacer una transmisión diferente. Yo quiero que todos los que están. Sí, yo sé que estás detrás de cámara. Bueno, vamos a hacer una cosa diferente. Mi gente, hoy vamos a dar la posibilidad a todos esos DJs que están ahí en las redes, caballeros, que puedan preguntarle cosas a él también. Vamos a tener un espacio donde yo primero voy a empezar entrevistando a él, pero ustedes también le pueden hacer una pregunta. Ahí está Redelio también, que creo que es el mejor compañero de él. Uy, mi socio, mi socio. Es el amigo, el compañero. Aquí casi todos nosotros a veces decidimos, o sea, aliarnos con otro compañero DJ en el mismo mundo que hacemos nosotros. Unos se lían, por ejemplo, con los sonidistas, Porque fíjate otros. una cosita, cuando estén en la cámara 2, estén mirando para acá. Correcto, sí. Ok, cámara Cuando 2. estén en la cámara 1, es aquí. Ok, gracias, Dani, Siguiendo gracias. la instrucción aquí. Estamos ahora mismo haciendo una producción con varias tomas, estamos mejorando. Para la otra, vamos a hacerlo mucho mejor. Están llegando cosas buenas y estamos No, y tratando de darle. pagar una merienda al productor, Sí, ya viene la merienda ya. No, y como te explicaba ahorita también, Fila, tú sabes, todo proyecto que se empieza al principio, se empieza un niño gateando, un niño, tú sabes, caminando, ya después el tipo aprende. Yo me recuerdo los primeros días, tú sabes, que se sentía el background, la gente hablando, dando opiniones, pero eso poquito a poco, tú sabes, ahora se está transmitiendo internamente a través de OBS, los micrófonos. Y poquito a poco, ya tú miras la iluminación hoy y es Sí. así el Bueno, miren, proceso. caballero, hemos hecho, perdóname que te interrumpa, hemos hecho un sacrificio y estamos haciendo un sacrificio y lo más importante es que nosotros le vamos a brindar un programa que va a ser un programa bien bonito porque va a ser dedicado a los DJ y a no DJ. Yo quiero darle también gracias a Raúl González, un cantante de música flamenca muy, muy, muy amigo mío que está en la directa. Gracias por estar con nosotros también aquí. Nosotros, a medida que va pasando el tiempo, queremos hacer unos talleres, vamos a hacer otras cosas más, Nápoles. Y yo quiero no dejar morir, a veces me siento un poco como que no quiero seguir, pero yo creo que sí puede porque lo que me está ayudando es que hay muchas personas que me están apoyando y me dicen, fila, sigue adelante. Entonces, estamos improvisando, ninguno de nosotros, como yo decía, Dani era el que iba a entrevistar hoy, pero Dani está hoy en la producción, gracias a Dani que se metió en el OBS, nos llegaron unas cámaras, ahora nos están llegando también los INEA, poco a poco vamos a hacer un programa un poco mejor para Ya lo ustedes. está Televisa, ya lo está. Sí, y entonces cada miércoles vamos a traer un DJ invitado. Yo decidí a Ángel Nápoles porque Ángel Nápoles, para mí en lo personal. Dice Manny que se escucha brutal.
Mucho saludo para, oye, y mucho saludo para todas esas personas que están ahí, para el 10 de las estrellas, mi hermano, te quiero, mi hermano, te quiero mucho, gracias por estar con nosotros. Y entonces Dani, como te decía, está ahí atrás, ahí haciendo ahí cámaras, todo más, qué sé yo. Bien, sin más preámbulo, voy a empezar con la entrevista de un gran amigo, un colega DJ. Muchas personas se preguntan por qué Fila escogió a Ángel Nápoles. Ángel Nápoles es un DJ que va y muchos DJs no conocen y van a conocerlo cuando esta directa siga adelante. Por eso le pedimos que por favor que den like y por favor que nos apoyen. Ángel Nápoles es un DJ dedicado especialmente a un trabajo como DJ bien complicado, bien difícil, porque yo ahora mismo lo estoy haciendo. No quiere decir que porque yo lo haga sea más difícil que nada, pero las bodas de los 15 son bien complicados. Y tengo entendido que tuvo el placer de anoche hacer la boda, una boda muy importante, que fue la boda del Divo. Y... ¿Pero cuánto DJ había ahí? ¿O yo era el DJ? No, no, no. El DJ de la boda era Ángel Nápoles. Correcto. Por favor. Vamos bien. Por parte, vamos por parte. El entrevistador, después el público. Espérate un momentito. El director de público tiene que preguntar. Ángel Nápoles, todos los DJs, todos tienen un nombre artístico. Yo, Fila, bueno, Dani también tiene. ¿Por qué nunca un nombre artístico y tú tienes tu nombre como DJ Ángel Nápoles? Sí. Y esa es mi pregunta. Tú sabes que cuando entras a Google, sí. Entonces tú tratas de buscar, no sé, original. Dice, bueno, déjame, si iba a hacerlo, íbamos a hacerlo correcto. Y vamos, tú sabes, a poner el nombre bajo el nombre, tú sabes, una cosa certificada. Entonces pongo DJ Ángel, habían 18.500. Pongo Ángel DJ, habían 500.000. Digo, coño, pero DJ Ángel Nápoles no hay ninguno. Entonces digo, ¿para qué me lo voy a cambiar si es el mío? Y a la hora que me vayan a llamar, que tú sabes, porque hay mucha, no critico a nadie, todo el mundo es dueño de su mundo y de su nombre. A veces te puedo poner, tú dices, coño, ¿cómo se llama este? DJ Fuego. DJ Candela, DJ eso, nada que ver conmigo. Entonces, si vamos a tomarlo en serio, si vamos a hacerlo un poquito profesional, me gustaría cuando alguien, una novia, un novio, la mamá de una quinceañera te llame, te diga, por favor, ¿pudiera hablar con el DJ Ángel Nápoles? Y así, para que te relacionen a ti, no que dice, bueno, déjame llamar a DJ On Fire. Claro. Y tú dices, no, pero sí soy yo, pero mi nombre es fulanito. Exacto. Y por eso nunca me preocupé. Lo primero era que estamos ocupados. Y lo otro dije, bueno, ¿para qué? Si ese es el nombre mío, se va a quedar así. Increíble, era una duda mía, porque si tú te pones a pensar, es lo que tú dices, muchos DJ tienen su nombre. Ahora, yo te voy a ser sincero, a mí nadie me conoce por Raúl Varela, todo el mundo me conoce por Fila, y es mi nombre artístico, pero al mismo tiempo es mi nombre, se me quedó como Fila, un apodo, como Daniel, que se le quede un nombre, por ejemplo, no sé... Manny, mira, Manny, DJ de las Estrellas también, pero hay muchos DJ que tienen unos nombres artísticos. Correcto. Ángel Nápoles. ¿Cuándo empieza Ángel Nápoles en el mundo de la música? ¿Te recuerdas exactamente el primer día que lo hiciste? Bueno, empecé 11 de junio del 97. Y profesionalmente, que dije, bueno, vamos a empezar a cobrar y vamos a empezar a vivir de eso. Yo te diría mayo del 2010. Oh, my God, ¿está bien? Sí, profesionalmente, ¿sabes? Porque ¿y en qué empezaste? ¿En discoteca, en party privado? No, nunca me interesó discoteca. Empecé primero con DJ Gringo. Trabajaba en SBS. Yo aquí mismo, sí, Estados Unidos, donde empezaste. Estados Unidos, sí, aquí en Miami. O sea, que tú debutaste como DJ aquí en Miami. Acá, sí. Oh, en Cuba yo trabajaba, nada que ver con esto. Yo en Cuba trabajaba en una bolsería, estudié GDS y ortografía, nada que ver con esto. Ya. Trabajaba como colaborador en SBS para Clásica 92.3 y siempre me gustó el lío ese, tú sabes, me interesaba, me gustaba. Cuando pasaba por las cabinas, el gringo era cuando aquello, creo que estaba en el sol cuando aquello era 95.7 y estaba en Coral Way. Yo pasaba, soy chofer, entonces pasaba por allí, me quedaba con él, después brincaron para Coral Way, después brincaron para Coral Gables, y el gringo fue el primer tipo que yo me inspiró, porque coño, yo lo iba mezclando y yo le decía, gringo, eso es un mix, eso tú lo tienes preparado, y el tipo me decía, no, brother, esto todo en vivo, y me gustó tanto que dije, no, brother, yo tengo que de Clásica 92, brincaba para el Sol 95, lo voy a ir cuando estaba en vivo allí, y de verdad que el tipo fue uno de los primeros que me inspiró. Ya después sí que hablamos de los otros muchachos en el grupo cuando empezamos y eso, que fueron los que fueron en la práctica. Yo voy a hacer una pausa, por favor, y perdónenme, a veces muchas personas me han dado muchos consejos y yo los voy a tomar. Caballero, muchas gracias a esos DJ que me escriben a veces después que terminamos. Sí, sí, no, espérate un momento. Caballero, quiero saludar especialmente, porque para mí lo más importante es saludar a las personas que tenemos aquí. Mira, Fernandito, tenemos a Jordani Brito, tenemos a Ricky Caballero, están haciendo una cosa muy bonita porque Ricky es un gran DJ y está gastando sus megas. Ricky, te voy a traer un día también aquí. Ismael Blanco,
Muchas gracias por estar aquí con nosotros, mi hermano. Die Philly, que te voy a decir, Néstor Álvarez, que es el famoso, y el Kiki, que un día también va a estar aquí. Para mí, Ralph Sosa, oh, ese, tremendo DJ también tenemos ese, aquí. Manny, Duni, Caballero, Edison, Caballero, Fran Mata, ni hablar, Caballero, gracias, somos 20, vamos subiendo, vamos a compartir. Joel Collazo, mi respeto para ti también, hermano. Ricky, coño, bro, gracias. Mira. Disculpa, para no mencionar nombres, saludo a todos, tú sabes, sí, gracias sí. a todos. Yo lo que no quiero que se me quede nadie, porque me gusta hablar el nombre, porque son personas que nos apoyan, personas que creen en el sueño de nosotros. Nuestro programa es un programa sano, es un programa que no, al contrario, nosotros estamos hablando de un pedazo de historia de él. Mañana puede ser que esté aquí, mañana Kiki, puede ser que esté Fernandito, Diez Manny va a pasar por aquí, o sea, voy a tratar de que todos los DJs den un poco de su historia. También después vamos a hacer talleres con otras cosas, vamos a abrir debates, y vamos otra vez a conectarnos con Ángel Nápoles. Gracias, muchas gracias a todas esas personas que vienen apoyando. Correcto. Sin ellos no somos nadie. No. El programa se hace para ellos. Se hace para ellos y gracias a ellos somos personas. Bien. Correcto. Nosotros no queremos monetizar. Nosotros queremos ahora mismo, yo, Daniel y Nápoles, pedirles a ustedes que nos permitan más adelante, en esta semana, vamos a tratar de buscar una plataforma, Dani, para nosotros, una plataforma en YouTube, donde vamos a abrirla, y yo les voy a pedir a todos, sí, las personas, por favor, que nos sigan a esa plataforma. Yo no quiero monetizar, yo lo que quiero es que este programa tenga un alcance, que tenga un... No, Dani, espérate un momento. Sí, vamos a monetizar. No, es verdad, pero no, pero... Además, los equipos son caros, sí, hay que pagarlos. Mantener a los productores desvelados aquí, cuesta. Óyeme, y entonces lo que queremos que en un futuro, lo más importante de esta directa es que nos apoyen en una plataforma que vamos a abrir, que va a ser dedicada solamente a DJ. Esa plataforma va a servir para hacer nuestro trabajo de entrevista, y también nos va a servir para todo ese DJ va a poder hacer su trabajo ahí, va a poder mezclar, vamos a poder hacer talleres. También. Y yo creo que esa plataforma debería existir, y debe ser no mía ni de Dani, debe ser una plataforma global de todos nosotros. Correcto. Y entonces vamos a transmitir, lo hacemos ahí. Algún trabajo lo hacemos ahí, alguna información lo podemos hacer en esa plataforma. No, yo pienso que sí. No, yo te digo, no es mala idea. Mira, un ejemplo, no me gustan los clubs porque, ¿sabes? Ya estoy muy viejo para eso. Es mucho trabajo, no me conviene monetariamente lo que pagan. Creo yo que es diferente el precio, creo que se trabaja diferente. Y entonces, si ese, vamos a decir, ese miércoles tienen una entrevista acá, le pueden dar promoción. Oye, mira, el viernes estoy en La Cueva, el jueves estoy en El Llano, el sábado estoy en Jibara, el domingo estoy acá, y el tipo viene, hace su promoción, se entrevista, se le ayuda, y él ayuda también al programa, porque si él tiene 50 seguidores, 10 seguidores, 20 seguidores, son gente que se puede llevar para el canal de YouTube, gente que se puede llevar también. Lo necesitamos, necesitamos por muchas cosas, caballero. Vamos a suponer que, por ejemplo, yo digo personalmente que estoy haciendo esto, lo estoy haciendo de corazón, lo estoy haciendo porque yo no quiero que muera el DJ cubano, y yo quiero como que, vamos a suponer, como me decían las personas, la unidad va a ser un poco difícil, pero quiero que si, por ejemplo, hay ya más de 40 DJ, ya es una unidad, ¿tú me entiendes? Yo también dije una vez, y lo vuelvo y lo repito, no quiero que nadie se moleste con lo que voy a decir. Nosotros no obligamos a nadie que nos siga, nosotros no obligamos a nadie que nos comparta. Nosotros vamos a hacer una cosa sana, bonita, y como ustedes ven, casi todos los miércoles vamos a salir con una persona que lo vamos a entrevistar. Pero también necesitamos que ustedes entiendan que con una buena plataforma podemos hacer un poco más, podemos tener un poco más alcance, sí, nos pueden ver, podemos buscar sponsors, entonces ya después viene la cosa un poco más... Un poquito más seria, Más... Entonces, se puede traer un artista, se puede hacer un challenge con un artista que nosotros conozcamos, con un cantante. Darle promoción otro matiz, al artista otro local. Hay muchos muchachos buenos acá, muchos cantantes, muchos artistas, muchos músicos importantes, pero no tienen dónde presentarse, no le han dado un chance, no ha ido correctamente al lugar, y tú sabes, puede ser un chance, puede ser una plataforma. Podemos tenerla de nosotros, bro, una buena plataforma. Exacto. Uh-huh. Dani, quiero saludar de parte de los tres a todos los DJ que están en Cuba, a todos de parte de nosotros aquí, caballeros, que son guerreros de verdad. No hacen maravilla. A Ricky, ni hablar. Ricky es una persona también como nosotros, que quiere siempre la unidad, el apoyo. Ricky, mi hermano, mi respeto para ti, un día te voy a conocer. Ángel Nápoles, volvemos contigo. Cuéntame. ¿Qué música te gusta poner? Específicame. Hay dos. Ahí vienen. Para esa pregunta, hay dos preguntas. ¿Que me gusta a mí o que me gusta poner?
Sí, para no, a ti en persona, por ejemplo, que tú, sabes que todos nosotros los DJs tenemos una música Ajá. que nos transmite adrenalina mezclar. O sea, cuando trabajamos para el público no podemos trabajar para nosotros, Correcto. Trabajamos para el público. Bueno, tú dices para mí. Sí, ¿qué música te gusta a ti? Un día, por ejemplo, hacer un live, lo disfruta. Los 80, los 90. Good. Timba. ¿Te gusta la timba también? Me gusta, sí, sí. Soy timbero. Timbero también. Sancero y su poquito merengue. Fue con lo que crecí, fue con lo que crecí, tú sabes, fue lo que escuché, entonces fue lo que movía la ciudad cuando aquello, lo que movía el público cuando aquello, que yo merengue los 80, los merengue los 90, la salsa romántica, la salsa de los 80, los 90, la timba, desde, imagínate, de los 80, los 90, cuando empezaron aquellos muchachos en Cuba, y como dicen la gente, los clásicos nunca pasan de moda. Entonces, los clásicos nunca pasan de moda, eso, eso es cierto. 60, 70, 80, para mí fue la mejor música en letra, en música y en composición. Ya que estamos charlando y estamos hablando de DJ a DJ, si yo te digo que yo tengo una anécdota, que a mí yo tuve un problema que me chocó mucho. Yo nazco con esa música, pero ya cuando ya yo empiezo a ser ya como un DJ más pro, empieza a salir Cubanito 2002, empieza a salir Tecno Caribe, empieza a salir Eminencia Clásica, Triángulo Oscuro, empieza a salir gente de zona y empieza como una transculturación, va matando nuestra música, nos va matando los 90, los 80, y una persona que sepa de esa oh my god, Siri ahora, y entonces, tú sabes que nos mata a nosotros, que a nosotros nos agrada los comienzos de nosotros, me encanta a mí la música de los 90, Aqua, Laura No Está, no sé, No Mercy, toda esa música era la música que cuando yo comienzo. Y hoy por hoy me transmite a mí, vaya, una adrenalina increíble. Me encantaría. Bueno, yo hice una fiesta de eso, me encanta. Pero también hay que destacar que en esa época no solo fue la discoteca. Había salsa, había merengue. En general, cuando yo estaba, ya tú sabes, en su apogeo, estaba en Michael Jackson, de los White Street Boys, bro. En los en sí. Había grupo. Había mucha, había género y variedad. Mucha variedad. Entonces también estaba ya muriendo como la década de oro, que era cuando estaba muriendo ya lo de José José, lo de Julio Iglesias. Y empieza a meterse nuestra música cubana, la timba, reggaetón. Yo te voy a ser sincero. Hay muchas discrepancias sobre eso. Para ti, es una pregunta que te hago. Yo te doy un bosquejo para decirte. Tú sabes que ha pasado muchas cosas. La música de los 90 muere con el reparto, con el reggaetón, con lo que había y el invento aquel. Oh my God, déjame sacar a Siri de aquí porque me voy a volver loco. Y entonces, caballero, cosas que pasan en vivo. Bien. Y entonces, ¿para ti qué tú crees? Yo para mí veo que volvemos otra vez a retomarlo de atrás. Yo creo que estamos volviendo a caminar otra vez porque estamos buscando lo que había antes, inclusive a veces hasta los productores están incluyendo en la música lo que teníamos hace mucho tiempo atrás. Yo creo que sí, Dani. Escúchate. ¿Sí? Escúchate a Bruno Mars. Mucho cover. Y están buscando. Escúchate a Bruno Mars. Bro, sí. Escúchate a Sam. Se me va el apellido. Sam Smith. Escúchate. No sé, todos estos muchachos que están ahora, que están pegados. Pon cualquier canción de ABBA en unos 15 para que todos esos muchachitos se vuelvan locos. ¿Cómo se llama? Con Dancing. Lo he hecho. Dancing Queen. Yo he experimentado. Con Michael Jackson. Tú sabes. Hoy la tecnología de la música anterior se ha hecho hasta juegos para niños. Sí, lo tienen en los TikTok. Música de los 80, en un jueguito, lo tienen en TikTok. El niño mío tiene 16 años y cuando yo lo iba escuchando a veces en el baño, oyendo, ¿qué? ¿Tú estás oyendo eso? ¿Tú sabes lo que es? Claro, si eso lo tengo yo en TikTok, eso lo hicieron no sé qué cosa. Entonces tú sabes. Es como, y ya te digo. El reggaetón ha sido un boom. De verdad que la gente, el que no me diga eso es un mentiroso. El boom decían que eran 5 años, que decían que eran 10, pero se ha ido renovando y el que diga lo contrario se va a equivocar. Acuérdate que empezaron como el reparto en Cuba. Empezaron con la tiradera ellos, pero entonces hubieron unos que dijeron, espérate, ¿queremos seguir en la tiradera o queremos internacionalizarnos? ¿Queremos salir de la pobreza? ¿Queremos salir de Puerto Rico? Tenemos que cambiar. Sí, tenemos que hacer letras, tenemos que vendernos, tenemos que hacer, tú sabes, música. Y eso fue lo que pasó. En Cuba los muchachos, tú lo ves que están ahí machacando, tirando para adelante. Quieren internacionalizarse, quieren salir de eso. Cambien las letras, déjense de tiradera. No es lo mismo llenar un estadio que vender 100.000 discos, caballero. Entonces, tú sabes, es así. Todo está en el nivel y en el ambiente que tú te realices. Una cosa interesante que acaba de hacer con un grupo en Cuba, que se llama Charlie Ohio, que están haciendo reparto,
Sí. Un momentico, quiero saludar especialmente, vamos a hacer una vez una pausa. Vamos a saludar a personas. Ahora. Oye, quiero saludar especialmente a Ismael, a Gilberto, a Arián Salinas. Oye, un saludo especialmente a Diego Zuna, que está aquí conectado. Omar, bro, se te quiere mucho, un gran DJ. Ismael Blanco, ni hablar, gracias, eres un gran... Arián Salinas. Oh, llegó DJ Yusef. Mira, yo quiero aprovechar en todas las directas y quiero recomendarles que DJ Yusef tiene una radio que se llama Pegadera Digital. Es una radio muy buena que me gustaría un día, si esto surge, interrelacionarla, porque sería muy bueno también tener una radio de DJ. Claro. Y yo creo que Yusef ha dado pasos en firme, me encanta su proyecto, adoro su proyecto. Y lo que más me gusta de Yusef es que Yusef es una persona que me encanta su forma de ser, porque es un guerrillero, es un guerrero, brother. Y ha luchado ahí, aunque vea poco apoyo, él sigue para adelante. No, él me dio un buen consejo, él me llamó hace poco y me dijo, Fila, siga adelante, está muy bien así. Y yo creo que todo lo que se haga para bien, yo creo que un día Dios nos va a ayudar, ¿sabes? ¿Tú me entiendes? Porque él está haciendo una cosa para bien. Todo lo que se hace con fe y todo lo que se oh, hace... Oh, aquí está Michel Soler también. Kiki, gracias por estar aquí, mi hermano. DJ Yusef, brother. Gilbert se te quiere. Gilbert Abreu, gracias. Kevin también. Caballero, un DJ, mi hermano, te quiero mucho también. Caballero, ¿le pueden hacer una pregunta en Nápoles? Yo se la voy a decir. Yo también, yo la voy a hacer. Por favor. No, déjame terminar. Déjame terminar con una en Nápoles. Napo, mi pregunta. Cuéntame. ¿Cuántos años llevas haciendo body 15? Como te dije, profesionalmente y en serio, desde 2010. En 2010 empecé con... Tenemos un grupito que se llama Nightfall DJ. Empezamos ahí gateando. Cuando el gringo me soltó, me cogió Leo Pérez. Después me cogió Duni. Duni, brother. Me cogió tienes después. Buenos colegas, tienes colegas que son mis colegas en realidad. Son un grupito, somos 5. Sí, sí. Duni, Leo, el Pucci. Es muchacho. Y Redelio Fabián Suárez. Y Redelio. Redelio, la vieja guardia. Pero Redelio lo hemos ido hablando, lo hemos ido trayendo, lo hemos llevado por el buen camino. Él andaba medio perdido cuando era más joven. Yo lo adoro. No, él era mi pareja. Todo el mundo pregunta eso, él era mi pareja. No. ¿Recuerdas cómo me conociste? Claro. Él fue pareja mía primero, lo que él después me abandonó, bueno, entonces se fue contigo. Esa pajarería que tiene la pauta ahí, ¿no? En los dos canales, tú sabes. Mira, Redelio era el otro. Ese guajiro, gracias a ese guajiro, me presentó a Manny, me presentó a él. Todo surge en el Gallego Restaurante. En ese proyecto que yo hice, caballero. Ahí fue donde conocí a William, tremenda persona. Coño, mi hermanito. Eddie Ortega, tremenda persona. No, lo que te iba explicando era eso, tú sabes, que en el principio empecé con los 5 muchachos ahí en el Nightfall DJ. Entonces empezamos, Leo enseñándonos, practicando ahí, tú sabes. Ese no era el South Florida, no era el South Miami, Florida. Bueno, South Florida es un... Era un proyecto. Es como... A mí me gustó mucho ver eso también, hay fotos y videos por ahí, me encantó ese proyecto. Un proyecto bueno, caballero. Y yo con mi respeto para esas personas que lo crearon, que lo hicieron, porque eso es historia de nosotros los días aquí en Estados Unidos. Sí, no, ahí habían 3.000. Tremendo, mi respeto. 3.000 y pico gente, sí. Mi respeto para eso. Yo estuve viendo fotos y ahí estaba Redelio, estaba una pila de gente. Sí. No, sí. ahí se armó buen piquete. Mi respeto para esa gente. Y, o sea, soy malo para la fecha, pero yo creo que era como unos 7 años, por ahí, algo así, 7, 10 años por ahí. La pregunta del siglo, salvo vos, yo se la estoy esperando ya al final. Entonces, hoy sí me voy a votar. Después me paso con otros maestros más, que esos sí han sido los maestros míos de boda. Sí. Willy Lara. Alberto, saludos. Ese es mi hermanito. Lara, mi respeto para él. Ese es mi hermano dominicano. Y entonces, ya, Raf Sosa se ha ido especializando. Dice Redelio que no es de nadie, que es de todos. Él es internacional. Pero mío no. No, para ti no. Entonces, Omar Osuna, se te quiere, mi hermano. Gracias, brother, por estar aquí también. Ese es el grupito que me fui relacionando con ellos y tú sabes, como... Pino, ni hablar como que hermano, nos hemos hecho y ahí llevamos rato ese grupito. Mira la pregunta mía, que la iba a dejar para el final, pero la voy a hacer ahora. Sano, ¿no? Sí, brother, sí. Sí. Ahora, es que se ayuda mucho. Es que los grupos, acuérdate que los grupos son, Dani, de diferentes categorías. Yo tengo la gente, mira, tengo hermanos, tengo amigos, tengo compañeros, tengo conocidos y tengo DJs, ¿sabes? Entonces, tú vas jugando con eso. ¿De qué distancia te queda el teléfono tuyo del bolsillo? ¿Es más lejos que el mío? No, papo. Si tú me llamas señor, yo te digo señor. Si tú me dices hacer, yo te digo hacer.
Entonces, tú sabes, no hay mucha diferencia. De aquí para allá es la misma distancia que hay de allá para acá. Estamos claros. Mi gente, pregúntale en Ángel Nápoles. Hagan la pregunta y yo se la hago. Pero suave. Ángel Nápoles. Ángel Nápoles, lo mejor que me ha pasado contigo. Cuéntame. Preparo todo el setup para que comience la segunda fiesta de DJ. Mago estaba apurado y me dijo, Fila, necesito mezclar que me tengo que ir. Le digo, coge esa máquina y cogió la máquina de Ángel Nápoles. Ángel Nápoles está al lado mío y empieza el mago a mezclar. Estamos tomando una cerveza en la mesa. Empieza Nápoles, mago a mezclar, dice Nápoles. Casualidad que sea la misma música mía. No. Un ejemplo. No, ya había empezado una. ¿Sabes? Uno está... Tam, pam, pam. Y tú dices, coño, me lo dices a mí. Y coño, está bueno el ritmo ese. Pam, pam. Viene la segunda. Digo, ya. Socio, baja la música, ahora mismo la bajo yo. Viene el tercero, le digo, que va, esto es demasiado... Mira, cabrón, ¿cómo la hice? Coño, tuve que coger el hard drive tuyo que estaba puesto y puse lo primero que vi. Encontró la carpeta que tú ibas a mezclar. Cairo, por eso es que dicen el mago. Muchas personas no saben por qué dicen el mago. A ver si un día lo puedo traer. Mago es una historia. Mago es mucha tela. Mago es un personaje. Yo a él lo aprecio. Loco por hacer la visita en Mojito. Sí, coño, pero desgraciadamente... Nosotros no podemos. Yo quisiera visitar a muchos DJ que conozco. No podemos. Porque los casi todos los sábados... Yo estoy loco por hacer un festival y no he podido, ¿sabes por qué? Porque yo no puedo hacerlo y los muchachos sé que están complicados. Entonces, supongamos, tengo que hacerlo en varios eventos para que las personas se vayan de eso. Pero no puedo reunir a todo el mundo porque los fines de semana los DJs que estamos aquí somos los que movemos las noches en Miami. No. Ángel Nápoles. Entonces, eso me dio mucha risa, pero mucha risa. Pero esa no era la pregunta. No, aquí tengo tres buenas. ¿Sí? Okay. Suéltame la hoja. Pregunta grabó el tío, porque había muchos DJs. No, pero uno solo, ¿no? Todavía sí. No caliente. Por favor, please. Mira, Ángel Nápoles. Cuéntame. Entonces te enseñaron esas personas. Uh-huh. ¿Qué es lo que es más difícil para ti cuando haces las bodas? Yo creo en la vida real que debe ser la ceremonia. Porque, te voy a poner el ejemplo de ayer mismo. Ayer habían, no sé, vamos a decir una cosa, un ejemplo. 10 canales de noticias. 10 faranduleros y 20 tiktoteros de eso. Nadie le importaba si la comida estaba fría, nadie le importaba si las flores eran rosadas, si eran verdes, si eran carmelitas. Pero lo que le importaba a la gente era que saliera la música a la hora que tenía que salir, que Ramoncito cuando fuera a cantar el tiempo estuviera junto con la pista, que cuando Leniel fuera a entrara junto con eso, que cuando, la muchacha que casa a la gente. El oficial fuera a hablar, que no hubiera feedback, que se escuchara bien, que cubriera las 160 personas. Entonces, tú sabes, esas cositas, que eso es lo que se graba y eso se hace una sola vez. La entrada se hace una sola vez, el beso se hace una sola vez, la salida se hace una sola vez. La música te equivocaste, un caballito encima del otro, eso a nadie le importa, todo el mundo está borracho. La ceremonia es el... Dice Philly, ¿cuántos trajes tienes, Nápoles? Pregunten, caballero. No, a ti no te sube el culo en la joda, porque imagínate tú, trajear bajo el pleno sol de Miami, cuerpo mata. Tengo un ventilador grande bueno. Ese es uno. Dos, tengo 17 trajes. Y trabajo en exteriores, creo que es una o dos locaciones nada más. Las otras son... Brother, me pasó una vez a mí. Yo, tú sabes que no se le trae. Yo soy de chancleta, de short y una camiseta. De hecho, me chocó mucho aquí en este país, que ya he oído como que dándome más respeto, porque gracias a Manny que está ahí, que fue el que me dijo, coño, tienes que un día ser un día de respeto y ponerte un trajecito. Y yo, bueno, tú sabes que yo ando ahora con una pinta. Ahora, me pasó una vez, bro, en Dunifar había un calor increíble, bro, y había una boda. Bro, y yo le digo a la gente, solamente instalar el setup, bro. A ver, la pregunta mía No, porque tienes que ir con otra ropa. No, pero escúchame, lo que quería hablar de esa parte. Hazle la pregunta a él para que me la haga a mí, porque tú no estás saliendo en los micrófonos. ¿Por qué DJ, pregúntale, tiene que ir trajeado? Si nosotros no somos parte de eso. No, la presencia, Juan. Tú... La pregunta, porque mira, la gente no escucha. Mira, yo te voy a preguntar eso a ti y yo te voy a dar mi respuesta sobre eso. Yo pensaba lo mismo que Dani, que el DJ es una figura diferente a todo el mundo. ¿Tú no te has puesto a pensar en eso? Que es una cosa que es... Ahora, pero yo he visto lugares que es para, como dice la palabra, para la ocasión.
tú te vistes para la ocasión. A veces, Dani, vamos a una discoteca, vamos a sport, pero a veces tú vas a un restaurante elegante, a una boda, a un velorio, y uno va a presentar. Pienso yo que sea sí. esa la respuesta. No, ahí, mira, acuérdate, ahí... Es que todo el mundo está vestido atrás ahí, bro. Pero el que más se cambia en la boda es el DJ. Es DJ, bro. No, ¿tres cambios? No, está loco, un solo cambio nada más. Un solo cambio. Y si tercero... No, te pones la camisa arriba nada más ya. Otro cambio. Otro cambio. El mismo con la camisa que la dejaste abierta. Tres cambios, igual que la mujer. Míralo como lo miré yo. Yo te voy a hacer una anécdota. La primera cerveza que me tomé yo en una fiesta, que ya, mira, de hecho no bebo, no tomo. Cuando estoy trabajando, yo tomo al otro día, para eso trabajo. Estoy yo con mi buff, tú sabes, con mi bobería ahí, y viene una señora de la casa y me dice, ¿quieres una cerveza? Y así un clase sol. Y digo, sí, por favor, démela. Y cojo yo mi cervecita, la pongo hacia abajo, y ahí yo mezclando, miraba al público, me metía con ellos, me agachaba, me daba el traguito, pam. Chiquitito, yo, no va a ser que me hayan dado una sola. Y me termino yo la fiesta, para hacerte el cuento corto. Y viene una señora que estaba sentada y me dice, tenga cuidado manejando para la casa. Digo, ¿por qué, señor? Dice, ¿cuánta cerveza estás metida abajo? Seguro que te vas en nota. Digo, señora, me he tomado una cerveza que me la trajo la dueña de la casa. Y me agacho, tomámosla poquito a poco para que me dure. ¿Cómo usted va a decir que yo estoy borracho o algo? Dice, no, pero bueno, como te vi bastante rato ahí. Entonces de ahí tomé una experiencia, dije. De aquí para allá, yo veo a 100 gente. De allá para acá hay 100 gente mirándome a mí. Entonces lo cogí por el trago. Una experiencia, Y lo cogí también por el... Una experiencia. Por, tú sabes, por el dime qué dirán. Entonces digo, coño, si la gente te ve desfachatado, la gente va a decir, ese es DJ. Y te digo una cosa, a mí me gusta ya vestir elegante cuando... Bueno, de hecho... Te sientes cómodo. Lo que tienes que buscar es la ocasión y cómo. Exacto. Mira... Un pullover y el blazer. ¿Y la chacleta? Ya, más nada. A matarlo, de redondo. ¿Quién dice que usted no anda elegante? Mira, yo ando con un jean. Ahora, ahí ni razón. Que para las cámaras, para las cámaras las luces es diferente. Mira, bro, yo no sé la joda de Agenápolis. Pero la joda de Agenápolis dirige la planner, la amiguita del novio, la amiguita de la mamá del novio, la prima del novio, el novio borracho y la nueva borracha. No. Oye, saludo no especialmente. Saludo no especialmente para Michelle. Michelle dice que tú eres el DJ de lujo. Dice Michelle. El Michelle, coño, el Michelle. Sí, dice Michelle. Tú eres el maestro de los parties de lujo, eso sí es verdad, Michelle. Ah, coño, ese es mi hermanito. Para mí, en lo personal, Agenápolis es ejemplo de nosotros. Yo siempre he seguido a Agenápolis y les voy a decir una anécdota que me ha pasado con Agenápolis. Yo he subido un post para arriba. Yo he dicho, voy a esperar a ver cuánto, y he cogido el reloj, dicho, a ver cuánto se demora Agenápolis. Agenápolis es uno de los DJs que para mí, en lo personal, no pasa nada de que yo no le dé un like o yo no lo apoye, porque Agenápolis es... Para mí, una de las personas que más me apoya y más like, eso sí es cierto, maestro. No, es que mira, profesor, usted cada vez que yo subo algo, el primero que está ahí y me ayuda y me apoya es usted. Ahora, por respeto a ellos, o sea, yo no puedo estar mirando y hablando. Sí. Y te tengo que escuchar a ti. Pero ¿qué me pesa yo coger el teléfono cuando estoy manejando? Estoy en una luz. No puedo hacerlo. No puedes hacerlo. Pero cuando estoy en una luz, cojo así y estoy subiendo. Papá, es verdad. Papá, no sé a veces lo que dicen, pero coño, está ahí. Y si puso algo es porque le importa lo que puso. Y digo, coño, déjame darle un like. Y eso no me pesa a mí. De eso yo hablé la semana pasada, ¿te acuerdas? Que yo dije, caballero, yo les pregunto a ustedes, los DJs, a todos en general. Un día Dani lo dijo, lo dije yo y lo he dicho a todo el mundo. No pesa ayudar a tu colega. Yo sé que hay una pila de colegas que están viendo la directora y no quieren entrar. Yo lo entiendo también, caballero, porque cada persona es un mundo. Correcto. Yo siempre lo dije al principio, es un programa sano. Para las personas que se quieran sumar, no es obligatorio. No, para nada. Es para nosotros y va a pasar por aquí todo el mundo. Ya. Todo el mundo va a pasar por aquí. Ahora todo vamos, el mundo. Ahora vamos a ¿cómo se llama? Al Versailles. A protestar. Sí, y entonces yo les pregunto a ustedes, DJ, ¿qué es mejor, qué es más bonito, por ejemplo, que todos nosotros nos unamos, que todos nosotros nos ayudemos? Por ejemplo, yo a veces, como yo estaba explicándote, yo a veces me levanto por la mañana y yo hago así, cojo el teléfono. ¿Para desayunar? No, espérate. Y me encuentro, no voy a decir nombre, no quiero calentar. Yo, ¿sabes? Recuerda que dije que yo voy a hacer un programa respetuoso. Dani, tú después, si tú quieres calentar, tú calientas. Tú eres el Martí de nosotros. Agenápolis, la fábrica. Llegó Dios. Llegó Dios. Te mando saludos, Dios. Coño, dígale que igualmente. El cariño mutuo. El timbero mayor, ese es el timbero mayor. Entonces yo les pregunto a ustedes. Mira, a veces yo mismo hago así. Y yo sé quién me da like a mí. Yo subo una cosa y yo veo 12 likes. Cuando yo miro, digo, bueno, me dio like fulano. A una, porque por ejemplo te sale, fulano te dio like. Yo miro y digo, coño, Dani me dio like, Dani siempre me apoya, fulano me dio like. Ahora, cuando yo subo y yo veo algo de Dani, lo primero que hago es like. Reciprocidad. Gracias, mi hermanito, matador, maestro.
Tú sabes que yo casi no, ninguna de... No, pero mira, te digo... De tus publicaciones. Te digo una cosa... Dale, disculpa. Permiso. Ninguna de tus publicaciones yo le he pasado, o me puede pasar alguna, okay, que yo no la me gusta. Mira, Michelle de Los Fantásticos, yo veo su cosita, coño, me gusta, gracias, Michelle. Michelle de Los Fantásticos, Michelle me apoya a mí. Yo pregunto a veces veo DJ, bro, que vive en un mundo, bro. Ah, esa pregunta te la hago a ti, se la voy a todos DJ. Porque yo quiero que se concienticen con esto. Tú no estabas ese día aquí. ¿Cómo tú, como DJ, como colega, qué te molesta a ti, por ejemplo, si... Un ejemplo que te pongo. 3D lo sube una cosa. Oye, me gusta. Uh-huh. Gracias, mi hermano. Todo está bien. Felicidades. Mira, es que yo no sé. De verdad, te digo una cosa y te respondo la otra. Lo hago y no me molesta si lo hacen. Porque, mira, a mí lo que me interesa, como decía aquel comercial, es el cash. El cash. Con los likes no vivo. Con los comentarios tampoco. Te ayudan en el algoritmo. Te ayudan a moverte las publicaciones. Tú sabes, Facebook, Instagram, te lo van moviendo, te lo van poniendo en lugares, te lo van dando recomendaciones para otra gente. Pero espérate. Yo y tú no necesitamos like. Yo no necesito like. Yo no lo necesito. No, para facturar, yo no lo necesito. Yo ni tengo las mismas 10 o 15 gente. Mira, yo no trabajo ni para artista. Yo no trabajo en discoteca. Yo no necesito que nadie suba un post mío. Ni tengo promocionar ningún evento. Es más, Daniel, tú sabes, eres testigo. Desde que estoy poniendo música aquí en Miami, yo nunca he pedido ni post ni lo subo. ¿Cuándo has visto un flyer mío por un lugar? Cuando me lo suben es porque lo quiere subir una persona. Primero, no me interesa. Bien. Hay personas que yo sé quiénes son, que necesitan de ese like. Y son los primeros, cuando tú te levantas por la mañana, tú los ves que están conectados y no te dan un like, bro. Bro. No me pidas like, bro, yo no te lo voy a dar. Hay personas que necesitan encarecidamente ese like, que encarecidamente suben un post que van a estar en una discoteca. Y lo que me duele a mí es que a veces veo personas que tienen, por ejemplo, un Instagram inflado con 50,000 personas, tienen un Facebook inflado con no sé cuánto, inflados. Tienen 15 likes, ya. Yo tuve la diferencia. Y cuando suben algo, yo que voy a estar en tal lugar mañana que he pasado, 12 likes. Es lo que se merece. Ya, tú sabes. No, pero tú sabes que es comprado, que es de mentira. No, pero, no. 12 likes, 13 likes, es lo que se merece, porque ese mismo es el tipo que no apoya a DJ. Yeah. Yo toco estos temas porque una cosa te lleva a la otra. DJ, tú que me ves, esto es una comunidad. Tú me ayudas, yo te ayudo. Entonces, a veces... Y como ahorita dije, el grupo mío empezó de 5, nos hemos abierto a 10. Y entonces lo que pasa es, mira, con Leo, con Duny, con Raf, con Willy y con Pucci, Ellos, coño, si hay una gente que te apoyan, si hay una gente que te embullan, que te dicen cosas, que te emocionan, son ellos. Entonces yo le digo, bro, ¿sabes lo que tengo? Coño, gracias, porque, coño, a veces te dicen unas palabras que te gustan, pero yo soy un tipo penoso, yo le digo a todo el mundo que soy un huéleme las pestañas. Pero entonces le digo, mira, las relaciones, las amistades, no hacerle daño a nadie, no hablar de nadie, no meterse con nadie. Eso yo creo que es el éxito, porque yo no tengo que hablar mal de ti como aquel para yo estar bien contigo y mañana hablar de aquel mal de él para estar bien contigo. No, si tú estás bien, yo estoy bien. Roberto Carlos decía que si tú tienes 1,000,000 de amigos, tú tienes 1,000,000 de gente. Y es lo que a mí me interesa. Tú estás bien, yo coño, yo sé que un día esto y tú vas a contar conmigo, yo puedo contar contigo. Este está bien, yo puedo contar con él, tú vas a contar con él. Y así, eso... Yo hace poco hice una directa, y lo dije y se lo voy a decir en cámara a todos ustedes. Todos ustedes han visto mi trayectoria, todos ustedes han visto cómo trabajo todos los fines de semana. Yo no le he cerruchado el piso hasta ahora a nadie, yo no le paso por arriba a nadie. Si un día lo hago, le pido disculpas a la persona porque creo que hay bastante trabajo. Creo que una vez hablamos sobre ese tema, yo y Daniel hablamos sobre ese tema. Si tú sacas la cuenta, hay más trabajo que DJ, mucho más trabajo. Hay mucho más lugares, hay mucho más party. Entonces, vemos que estamos centrados en lo del compañero. Eso va a siempre existir. Lo mismo existe en el cantante, lo mismo existe en la persona. Sí. ¿Cuántas personas hay en Miami? ¿Habitantes? Sí. ¿2,000,000 y pico? 2,000,000. ¿Cuántos días hay? Ponle 100. ¿100,000? Ponle 100,000. ¿Ya cuánto te toca? 20,000 personas para ti. Gracias. Ya. Bien. ¿Y eso lo pone un velorio? No. Bien. Bien, Nápoles. Yo siempre voy a hacer esa pregunta y te la voy a hacer a ti. A todas las personas que vengan aquí. Porque yo en realidad creo que eso es un tema que nos choca mucho. Dos temas importantísimos. A mí no me interesaría, por ejemplo, tener ahora mismo 150,000 personas conectadas. Siempre me gustaría, porque a todo el mundo le gustaría, porque es una cosa que quieren alcance. Me gustaría más que todos los DJs, que este programa que va dedicado para ellos, ojalá pudiera incluir mañana a los de otros países, porque todos somos DJs al final. El DJ es un mundo,
si tú pones una música diferente a la mía, pero eres DJ, mezcla, no, y mezclan con las mismas máquinas, hacen los mismos trabajos, y hay muy buenos sonidistas, hay muy buenos luminotécnicos. ¿No al final somos todos igual? ¿No te ha pasado? Te voy a poner un ejemplo, Jerusalén es. Sí, bro. ¿Tú no entiendes lo que dicen? Eso es otro idioma. Y lo bailan, bro. Y lo bailan. ¿Le full. Gusta? ¿Por qué? Porque es full. Música. Porque es música. Tiene ritmo. No, y, no internacionalmente, la música más heavy que hay en el mundo es internacionalmente. Correcto. Bad Bunny, Adele, el otro. Bad Bunny lo bailan los americanos, no saben ni lo que dice. Ni lo que dice. Nosotros nos cuesta trabajo entender con la papa en la boca lo que dice, imagínate los americanos. Y lo bailan. Y entonces yo te digo una cosa a ti, bro. Siempre he querido, y mi objetivo desde que llegué a este país, Dani lo sabe, Dani fue en la fábrica y soy el producto. Yo quiero darle gracias a Dani porque Dani siempre me ha apoyado. Inclusive yo lo llamé para este proyecto y Dani me dijo, estoy contigo. Esto es bien difícil porque todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas, caballero. Todos tenemos problemas, todos tenemos trabajo. Todos trabajo bastante y esto es un sacrificio hacer esto. Nosotros creemos que un día, si Dios quiere, porque siempre estoy con papá Dios, siempre lo he dicho. Gracias, papá Dios, por todo lo que tengo. DJ que me ves, yo sé que nada en Nápoles piensa igual que yo. Si tú un día te sientes y dices, analiza, y crees que con lo que tú tienes te sobra, si tú crees que con lo que tú tienes eres feliz, vas a tener siempre paz contigo mismo. Uh-huh. Pero si tú crees que tú quieres tener lo que tiene, yo no puedo tener lo que tiene en Nápoles, no puedo ser lo que es en Nápoles, todos los días somos diferentes. Tú sabes, el consejo que le doy yo a la gente. Un consejo bueno para la gente. Un consejo para la gente, mira. Déjame mirar la cámara, como dice. Mira quién está ahí, papo. Y Efraín Saavedra. Coño, el Puchi, decime, hermanito. Aunque ya no me quiere ya. Hay una pregunta para ti. Dale, sí. Ok. Un consejo para empieces nuevo, empieces viejo, tengas 40, 100, 200 años. DJ, trata de venderte bien. Vamos a poner un precio hipotético. Vamos a poner un precio que no existe. Vamos a decir que usted hace una fiesta por 100 pesos. Si esa fiesta yo la estoy haciendo por 100 pesos, usted no vaya a hacerlo por 80. Usted trate de hacerla por 120. Véndase mejor que yo. Venda mejor producto que yo. Venda mejor servicio que yo. Y usted lo que va a hacer es ganar y mejorar el mercado. Usted no me está haciendo daño a mí. Usted está haciendo daño a usted. Usted está rebajando su precio. Usted está rebajando su valor, su familia, sus productos, todo lo que usted vende. Porque el hecho que mañana venga cualquier borracho, le rompa usted el micrófono, le rompa una máquina, le rompa un speaker, ¿tú sabes lo que son 100 pesos? Eso no te va a ti alcanzar ni para comprar un cable. Entonces mi consejo es, trate de venderse mejor y venderse más caro para que coja usted valor, para que la gente lo valorice. Llévese otro consejo. La gente que vende crema para las mujeres, usted le vende una crema de mujer para la cara en 99 centavos y nadie se la compra. ¿Por qué? Porque lo primero que relaciona una cosa barata es con lo malo. Sin embargo, le vende la misma crema en otro envase, en $100, y se lo vendieron bajo el nombre de Chicho Matraca. Y ese sí la van a comprar, ¿por qué? Porque es una crema cara, una crema que la gente cree que tiene calidad. Así que véndase bien y véndase mejor que yo. Digo yo, hablando en primera persona. ¿Usted quiere decir que la fiesta de él se vendió bien? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En la pregunta, para que la gente sepa que... ¿Tú te escuchas o no se escucha? ¿Eh? Yo creo que hay cosas que sí se escuchan. Sí. Dale la pregunta que me hace. Bien. Todos los que están en el live pueden preguntarle a Gennapoli. Porque me lo pidieron, es verdad. Sí, no, hay no, personas claro. que necesitan no, eso. No, que disculpa que no lo bien, no lo dice Die Os, una pregunta para Nápoles. ¿Con qué artista le gustaría trabajar? Os, artista cubano, internacional, de Miami. Saludos para Efraín Saavedra, saludos para Humbe Jesús Sánchez, saludos para Alejandro Fernández, mi hermano, gracias. Y Rocco, tremendo DJ. Coño, ese es la repita. Mi respeto para él. Me debe un all par. Si yo te digo que yo conocí a Rocco, y Rocco hasta hoy, hasta la altura, es una persona incondicional conmigo. Inclusive, a veces, te voy a tocar este tema. ¿No te ha pasado que, por ejemplo, hay una persona que es tu amigo, se han visto, han compartido trabajo y de buenas a primeras esa persona no ha hablado más contigo? Muchas veces sucede porque viene otro DJ y le dice a ese amigo tuyo, oye, Nápoles malo, y él no sabe. Por ejemplo, mi caso, yo me llevo bien contigo, tú tienes amigos que yo, por ejemplo, no me llevo con ellos, pero el simple hecho de que tú te lleves con esa persona, gracias por tocar ese punto, brother, tú eres mi amigo. Uh-huh. Y yo pongo siempre como debe ser, Daniel Gutiérrez y yo somos amigos desde que yo llegué a este país. Mañana puede venir otra persona y me dice, no, Dani, yo digo, caballero, es tu problema con Daniel, resuélvelo tú. Uh-huh. Yo y Daniel somos amigos. Eso es así. Y muchos DJs de nosotros no estamos unidos por esas mismas cosas. Eso es así. Yo mismo hace poco resolví un problema que yo tenía con un DJ que para mí, yo siempre he respetado desde que principio, no voy a tocar temas íntimos porque fueron cosas de nosotros.
él habló con una persona, yo estuve de acuerdo de vernos como amigos, brother, como colegas, que se llama Diego Osuna, tremendo DJ, mi respeto para él, resolvimos, somos amigos, nos escribimos ahora, si Diego Osuna viene mañana aquí, tiene que quedarse en mi casa, se queda en mi casa, si Osuna mañana viene aquí y me pide a mí, mira, brother, necesito una máquina, bro. No, y se ha hablado de eso, men. Y entonces yo digo, ¿qué para ti es mejor? Llevarte bien como amigo, como colega. Muchos DJs ligan la amistad con el trabajo. Una cosa es trabajo, otra cosa es amistad. Pero son amigos. ¿Sí te voy? Mira, tocando ese punto, si tú tienes 100 DJs, amigos. Esta radio aquí también, Jadimel. Y mañana y siento un trabajo, ese DJ amigo tuyo te va a llamar a ti, no va a llamar a un extraño. Mira, 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 yo te voy a poner un ejemplo. Cosas que me han sucedido a mí y cosas que te voy a preguntar a ti. Yo mismo siempre he dicho, tú puedes tener lo mejor en tecnología, los mejores micrófonos, los mejores. Yo disfruto de tener muy buena técnica porque yo me he sacrificado, a veces he dejado de comprar un par de zapatos por comprarme la técnica, porque he sido siempre una persona que me ha gustado darle como un matiz, un brillo. Ustedes me han visto lo que yo hago. Yo hago, será pues, sobre lo que cabe, muy bueno. Porque yo siempre al cliente le voy a dar lo mejor para que me vuelva a llamar. Yo siempre he dicho, y lo voy a seguir diciendo, nadie, ningún DJ en este mundo quita trabajo. Ningún DJ en el mundo es igual que yo o mejor que yo. Cada DJ es diferente. Yo ahora me baso, y siempre me he basado más en el que me da trabajo, y me he basado más en mi público y no en el criterio de un DJ. Ojo, que estamos debatiendo. Tú como DJ llegas a trabajar para un público colombiano. Cuando termines de trabajar, si a usted lo vuelven a llamar es porque usted hizo su trabajo bien hecho. Es verdad o mentira, Daniel. Y puede venir quien venga, van a decir no. ¿Tú vas a la panadería cuántos tipos de panadería? ¿Una pila? O sea, si tú te pones adelante, donde está el especial. Exacto. O donde están los más caros. Ese es tu problema. Ahora. Es que hay... No, no, pero es que iba a llegar donde iba a llegar yo. Bien. Yo tengo mi cliente. Yo tengo mi cliente porque lo he logrado. Mi cliente me ha pagado a mí porque yo he hecho bien el trabajo. Cuando se hablamos bien el trabajo, no es porque tengas muy buenas cosas, sino porque tú has mezclado bien, le has puesto la música que quieren ellos. Y ese cliente me ha dicho, igual que en el sonido, igual que en las luces, no, yo quiero el filo, yo quiero el filo. Porque eso es lo que te hace profesional, que te vuelvan a llamar. Lo otro, yo como DJ me pongo a mezclar mañana. Un DJ te va a coger una falta, un DJ te va a criticar. Sin embargo, el público no sabe si estás mezclando con el sincronizador, no sabe qué es eso. Inclusive yo he llegado a discoteca y el DJ no sabe si yo estoy poniendo música con un controlador o con una solamente con una... ¿Con un CDJ o algo de eso? La gente no sabe nada de eso. Nosotros somos los únicos que vivimos. Nosotros somos los que hablamos, los que criticamos, los que buscamos de equipo. Cuando tú te vendes o cuando yo me vendo con una novia, la novia me pregunta, bueno, puede ser que pase, a mí nunca me ha pasado, que la novia te diga, oye, ¿tú usas Serato? ¿Tú usas Virtual? ¿Tú usas Record Box? ¿Tú usas Tractor? A mí nunca me ha preguntado nada de eso. Nunca ningún cliente pregunta eso. Hasta el día de hoy, te digo, puede ser que mañana me pase. Sobre los software y sobre los hardware, o sea, las máquinas y los software. Nosotros los DJ tenemos una discrepancia. Yo me río porque yo debato mucho con Redelio. Redelio le gusta mucho el Victor DJ. Yo nunca... No, eso es un lío. Eso nosotros en el grupo que tenemos nosotros. O sea, entonces lo más lindo, que cuando de buenas a primeras los virtualeros nos meten unos pojos a nosotros, que si de Vigueta, que no, si... Espera, ya me explicaste una cosita. Hoy el Victor está competitivo. Está fuera el lío. Es que los ingenieros. Es el programa más sencillo que es de todo. No, y tiene muy buenas mejoras. Los ingenieros sí le trabajan, eso sí es verdad. Los ingenieros todas las semanas te le hacen un update, te le agregan algo. Os, él te pregunta qué tipo de artista tú le estás hablando que quiera trabajar, si es internacional o nacional, ¿no? Son para acá de trabajar con Luz y Luna, tú sabes que tú estás mal aquí. Son un ícono en Miami. Ah, para empezar. Eso hay que pedirle a la foto. Diez Negro Castro. Es un DJ que no es cubano, pero mi respeto para ti, siempre te he seguido por tu trabajo. Te quiero, mi hermano, te respeto, siempre me has apoyado. Se te quiere mucho, gracias por estar en la directa. Dile que soy una bola de chocolate, di la verdad. No, chocolate no. Dice que cualquiera. Sí, sí, ya lo leía. Si pudiera, bueno, tú sabes, vamos a pensar. Trabajaste con Lenier a él. Saludo para Radismel, tremendo DJ, Radismel, caballero. Ayer trabajé con Lenier, ayer trabajé con Lucy Grau, trabajé con los Tres de La Habana, trabajé con Eduardo Antonio, trabajé con... El Junkie, trabajé... Bueno, es que estaba la farándula completa allí. Sí. Si me dijeron que cobraste mucho. Suéltalo, vamos, caliéntame. No. Me dijeron que cobraste bastante. Vamos a decirte algo.
vamos a decir o que... como alguno que es por publicidad, lo que no, completo. No cobré lo que yo cobro. Yo tengo paquetes. Yo vendo paquetes, entonces te lo puedo vender a la carta también. No era una boda que yo vendí, no era una boda que era mía. Robe, te quiero. Es una boda de un famoso. Yo cobré por mejor honorario y llevé algunas cositas extras. Como digo, no cobré lo que yo cobro. Cabero, comparta, denme gusta, comparta, que estamos ahí. Cobré mis honorarios. Pues Sergio Manuel, compartan, cabero, denme dejé gusta. Dejé de sacar a mi esposa. Rafael llegó. Estamos llegando al acuerdo aquí que con los artistas es más trabajo y menos dinero. Eso es así. Ponme esta pista, ponme para acá, cualquier cosa que sale mal, que es el DJ. Ya. Yo te voy a decir mi experiencia. No, lo siento, sí. Yo te voy a decir mi experiencia sobre los artistas. Espérate, déjame responderle a Oz. Sí. Oz, mira. Me gusta la salsa. Coño, ¿a quién no le gustaría trabajar con Marc Anthony? Denme gusta y compartan, caballero. Estamos subiendo. Estamos manteniendo ahí. Dale, con Marc Anthony pudiera ser uno. Es un tremendo caso. Marc Anthony. Coño, ¿a quién no? ¿Quién no? Y bueno, mira, te diría, con algún cubano. A mí Leonis, tremenda persona. De los hombres cubanos, Leonis. Y de las mujeres, Dayanara. Dayana. La sentí muy sencilla. Mira, ella también estaba. Les voy a comentar. La sentí muy sencilla, una persona algo, correcta. Les voy a comentar algo que es una cosa que ustedes se van a reír con lo que les voy a decir. Adoro el mundo de la música rap. Adoro a los Ardianos, bro. Adoro a esas personas, bro. Me llega el hip hop en las venas, bro. Y me llega el hip hop de B y de Ardo. Mira tú qué bobería esa, bro. Yo he visto cantantes, he trabajado con algunos cantantes también. Yo le he hecho sonido. Ahí están los micrófonos marcados todavía con el único señor de Dayana, con la otra papá. El tema artista, yo les voy a explicar lo que pasa. El mismo artista, eso lo digo yo, y lo reafirmo y doy mi palabra de hombre. Yo trabajo con muchos artistas, tú lo sabes. Yo sí he visto la farándula a un nivel Dios. ¿Quiere que diga la verdad, caballero? También. Los nightclub te matan, te revientan. Ya está muy bien, man. Los nightclub es una cosa que tienes que ser un caballo de guerra. Tú sabes lo que estamos hablando. La mezcla es muy dura. Eso es el segundo beat y a veces, escucha, segundo coro o el primer coro bajando. Y estamos ahora en un mundo donde el DJ va a llegar el momento que va a decir Ozuna, la patica colorada ya tienes que ir con la otra. Sí, con la otra pata. Y se están quejando por eso. Yo veo muchos DJ que se quejan de esas cosas. ¿Y por qué no se quejan de los precios? ¿Por qué no se quejan de muchas cosas? Por ejemplo, ahora mira, el mundo artista. Yo he estado en el mundo artista. Yo he ganado con el mundo artista en dos cosas, en sonido. En alquilar las cosas que en tengo. Experiencia. No, las cosas que tengo. Porque ellos traen su sonidista. Yo conocí a Mike, conocí a muchos. Sí, he conocido muchos sonidistas de grandes ligas, muchos. Y me han dicho, nos estamos muriendo de hambre. Porque al sonista lo que le pagan es una bobería. No vamos a hablar del DJ de un lugar de eso. Bueno, ¿tú sabes cuánto le pagan a un músico más o menos? A un músico, bro. 100 y 150 pesos. 200 pesos ya es un grupo que esté tocado. Yo para mí, en el mercado de nosotros, si tú quieres ser grande, party privado. El party privado, tú te enganchas ahí, le enganchas al... al, al... Oye, ahí donde tú estás haciendo billete tú. Uh-huh. O sea, eso es tuyo. Sí, eso es tuyo. Eso es tuyo. ¿Sabes? Saber venderte bien. Saber venderte, recomendaciones, a presentaciones. Algo que tienes que tú repetir ahí. Nosotros como empresarios, el precio de nosotros no es lo que tú me quieres pagar. No es lo que pagar. Tú quieres pagar. Ahí está la clave. Yo gracias a Dios trabajé ayer. Me llevé a mi esposa y estuvo conmigo. Estuvo allí, pero estaba trabajando. Pero después tuviste la noche romántica, ¿no? Sí. Y la voy a tener el fin de semana. Oh. Ahora yo me pude dar el lujo de decir, mira, voy a trabajar un martes, no voy a salir con el mi esposa, no voy a sacar a pasear. Paren ahí todo. Dice Oz. Lee tú mismo la eso. Porque por favor pueden hacerle preguntas a Nápoles, alguna duda que tengan con Nápoles. Yo les estoy poniendo, cuando empezamos, un ejemplo vivo de un DJ respetuoso. Para mí, Agenápolis es muy, muy respetuoso. Es un DJ ejemplo, es un DJ que trabaja muy bonito, muy fino. Yo para mí siempre me nutro de las cosas que hace Ángel y su piquete, porque son personas que adornan este país y se han hecho cargo de todo lo que se llama los parties bien difíciles, que son las bodas, los 15. La parte elegante, caballero. Pero entonces quedamos que en la fiesta de Don Antonio, él fue el DJ oficial. Todo sí. Es mejor. Sí, 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 no, sí. Esa fiesta sí, la yo fui bien. Oye, David Guay, mi hermano, saludos por estar aquí. Responde a Diego Oz. ¿A Oz? ¿No? ¿Qué me dijo? No, dice, ya. Dice. Ah, que sería un party perfecto. Oz, te lo voy a responder con una cosa que tú sabes. El party perfecto, mami, era trabajar en un lugarcito que había en la calle 8. ¿Bon? No. Era un lugar que antes. ¿Mucho antes?
Sí. En un lugarcito que había en la calle 8 que se ponía bien bueno, que ahí me dieron a mí una buena propuesta. Ese lugarcito estaba perfecto. Dani, contestándote a ti. Dani, yo era el DJ. Bueno, era no. Sí, bueno, ya Entonces, pasó, ya pasó. vimos muchas fotos en las bodas de Correcto. Antonio, muchos Sí, famosos, muchos artistas. hubo, tú sabes que Colaboración. colaboraciones, esa es la palabra que estaba buscando. O vi mucho inflar alrededor de la foto de la boda. Cuando hay colaboraciones, uno tiene que agradecer, porque vamos a decir que si usted lleva ese televisor, si tú lo llevaste, ya es un trabajo que yo no tengo que hacer. Te tiraron un número aquí duro, te pusieron Perito Calvo, eso no me gustó. No, ese es el amigo mío, ese es Tony, no le hagas caso. Claro, Yo sé. ese es para joder él. ¿Le están diciendo comunista? No, Perito no, Calvo que le si pusieron. Pedrito, que si no me gustaría haber trabajado con Pedrito. No, muchachos. Oye, entonces Bueno. mira, anoche hubo tremendas colaboraciones, tremendo grupo, tremenda gente. Para empezar, King of the Vision. Los muchachos llevaron las pantallas, los muchachos llevaron el audio, los muchachos llevaron iluminación, los muchachos llevaron. Por eso a veces no digo porque se me olvidan tantas cosas. Iluminación, sonido, pirotecnia, los wash, los moving head, llevaron de todo. Entonces hubo otra gente que tuvo que llevar, tú sabes, la comida, otra gente que llevó la bebida, otra gente que llevó flores. Entonces yo era el DJ original, Oficial de la fiesta. oficial de la fiesta, Ya. El el que botoncito yo. no te llamó por teléfono. No, mi planner, mi La planner. plana, la plana. Entonces yo fui el DJ oficial de la fiesta, pero en colaboración con los otros muchachos que estaban allí Colaborar conmigo. con Telemundo. Aquí hay Con un DJ que se llama Telemundo. DJ Ale Lore, caballero, es un DJ que no es cubano, pero yo siempre lo apoyo porque es un muchacho Es DJ, no importa dónde muy sea, es bueno, DJ. no, pero es muy buena persona. Eres una persona. Yo quiero traer un DJ aquí también. Voy a traer DJs internacionales también, ¿por qué no? Vamos a traerlos Pero también. nosotros somos Ah. internacionales. Sí, pues bueno, te digo. Vamos a traer, por Para tocarte ejemplo. todo. Déjame ubicarte, porque te Sí, digo, no. nosotros también somos Somos internacionales, sí, Para pero no, tocarte no, todo. no. A nosotros nos ha tocado tocar el merengue, tambor venezolano, la cachimba de Colombia. Déjate más Coño, decir. Habana 305, me está hablando vos aquí de Ese es Habana. el lugar donde no iba a tocar nada, pero tenía propuesta. Sí. Y todos se enteran los chismes de allá. No te creo. Pero parece mucha Sí. intriga. Dije. Cuenta el chisme completo, No, por favor. no, ya. Nada más. Usted me preguntó dónde era y cuál era el party perfecto. Ya, no se da más Hasta ahí. detalle. Cuando no existía el Bolanchén, no existía nada en Había la un lugar calle en la 8. calle que se llamaba Había un 305. lugar en la 8 que se llamaba Habana 305, que se tocaba timba duro, donde puede meter a mi amigo Efraín Nápoles. Hicieron un buen trabajo. Oye, Os también tiene tela por cortar. Os se me está Os. escapando, pero Os va a venir, no se Os se tiñe preocupen. el pelo, Os se cortó el Tranquilo. bigote. Sí, yo sé, Tiene un Os. familiar y un amigo, ¿Se ¿eh? cortó el bigote? No, Ya, ya. hasta quieres ser chino asiático ahora. Ah, Se ya. quiere Os, respirar. Os, que venga. bueno, de hecho, Os es mi amigo. Os, mi amigo. Vamos a Oye, olvidarnos del mundo de DJ. ya. Os compartió conmigo aquí el primer O día. ya no es mi amigo, ya no es mi amigo, No. ya. Te está Ahora es mi tirando. hermano, no, ahora es mi hermano, ya somos Te está familia. tirando duro ahora. Ya. Bueno, vamos allá. DJ Filibertico, que estás ahí, mi hermano. Cuídate. No, mi respeto para él. Mi respeto para él. No, pero tiene que DJ cuidarse Fili. porque me está DJ preocupando Fili es una ya. persona muy, pero muy, muy. Para mí, DJ Fili es uno de los DJ más cariñosos. Y de los pocos DJ que veo con una botella que hay en los No, lugares. más. Me Ese. dijeron las malas lenguas que Angelito también cae con una mochila. DJ Pino, DJ Fili, toda esa gente, cabrón. Ay, Ay, Dios mío. Fili, Fili, el caballo Oye, latino. compartan y den me gusta, caballero. DJ Dani La Clave, bienvenido esta noche a la directa, caballero. Mi Saludos, respeto, saludos, saludo saludos. para DJ Dani La Clave, caballero, que está haciendo un trabajo de hace mucho, mucho tiempo en el Bolanchén. Lleva mucho tiempo Dani La Clave en el Bolanchén. Bien, Ángel Nápoles, que Cuéntame. ya se nos está cortando el tiempo. Yo les doy gracias a todos ustedes porque tuvimos más alcance hoy. Y la gente no sabe una cosa: si vemos 20 personas, hoy no, mañana cuando tú ves las estadísticas, que tú ves 4.000, 5.000, 6.000 interacciones, cuando tú dices, bueno, se está trabajando bastante bien. Escuchen bien, yo les voy a pedir a partir de mañana, todos nosotros vamos a hacer como algo en conjunto, en un piquete, de pedirle a todos que hacer una plataforma con un nombre. Y en esa plataforma vamos a hacer esta directa para que tenga un poco más alcance, para que empiece como a coger más prestigio. Para la otra directa, voy a tratar de que Dani y otro equipo de trabajo hacer. Hasta hoy está muy bien, Dani, está quedando súper bien, pero vamos a hacerlo mucho mejor y vamos a llegar a un Sí, momento por que lo vamos a eso hacer bien pocas. es el niño aprendiendo a Bien, caminar. bien pocas. Ahora, vamos a traer DJ de la vieja escuela, de la nueva escuela, vamos a traer sonidistas, vamos a traer luminotécnicos, vamos a traer. Porque son personas que, aunque tú no lo creas, forman parte de los DJ. Nosotros los DJ, hoy por hoy tenemos luces, pero sin un luminotécnico. A veces no te ha pasado eso, que tú llegas a un lugar y te contratan y ahí está el sonidista al lado tuyo pasando más trabajo que tú. A lo Porque se está loco. echando a Es cuesta que la orquesta. Y entonces después tú coges el huequito ese y la calienta. Y yo digo, para mí, el mundo de nosotros está.
todo el staff, todo, hasta que cargue una caja, está todo, el sonidista, todo. Está el luminotécnico, de las pantallas, bro. El mundo nosotros no es solamente un DJ, somos una unidad, bro. Y eso la gente a veces no lo entiende. Mira los DJ famosos, mira los grupos famosos, los cantantes famosos, el sonidista. Y oh, Diablo, oye, saludo para la gente de Cuba. Vamos a saludar a Diablo Show, que están gastando mega. Diablito, saludo igualmente. Voy a tratar con Dani a ver si te podemos traer por cámara, aunque sea, bro, de ahí en la pantalla. Sí, no, por cámara lo vamos a traer. Sí, lo vamos a traer por cámara. Un día lo vamos a entrevistar. Diablo, hay para contar, caballero. Yo tengo muchas dudas con Diablo. Es una de las personas no hables que más librería. No, sí, es monstruo. Es monstruo, es monstruo. Diablo Show, yo lo sigo desde Cuba. Ese Diablito me volvía loco porque yo te voy a hacer una historia de Diablo. Yo era DJ en una discoteca, pero yo era BDJ. O sea, que la gente está equivocada. Una cosa es DJ y otra cosa es BDJ. Porque la gente cobra lo mismo entonces. Que es el verdadero DJ que corre video toda la noche. Yo corría video toda la noche porque mi discoteca tenía dos pantallas grandes. Y a mí, tú sabes que en el paquete venían los videos. Sí. Nosotros nos actualizamos por el paquete. Y yo siempre ponía los videos de Diablo Show por dos cosas. Bien masterizado, buena música. Y ese Diablito me volvía loco a mí. Siempre. ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo tapo? No, de hecho, te voy a hacer una anécdota. A mí me gusta mucho la edición y ponerle a mis videos también. Yo los marcaba. Yo tengo muchos videos que se los puedo enseñar, que le ponía fila DJ. Y siempre dije, caballero, ¿cómo ese hombre puede editar el Diablito e introducir su marca? Diablo Show, para mí, la intriga que me tiene es que él ha mantenido su logo del Diablito. Oye, estamos hablando. Su sello, su sello. No, papo, estamos hablando de años. Dani, años. No, yo era chiquito cuando caí entonces. Estamos hablando de años. Diablo lleva rato con su Diablito y su historia, y ha mantenido. Ese fue uno de los DJs que más ha durado en el túnel. El túnel de la El túnel era el túnel. Eso me dijeron, bro. Bueno, o sea, él estaba en el túnel y en el primo. No, yo quiero conocerlo. Yo cuando vaya a Cuba lo voy a conocer. Yo cuando vaya a Cuba, si Dios me lo permite, voy a conocer a Diablito y a muchas personas que están en Cuba que quiero conocer. Muchos DJs talentosos. Radi Mer, que también estaba por ahí también. Radi, un DJ, respeto. Ricky, caballero, Ricky, quiero traerlo también al proyecto porque Ricky habla mucho conmigo y Ricky está cansado porque Ricky no, también... Hay muchachos allá buenos, hay muchachos buenos allá. Ricky está haciendo un trabajo como el de nosotros, de tratar de unir. Y él a veces me dice, fila, coño, a veces me agoto. Le digo, Ricky, tienes que seguir porque a veces, no sé, un día tal vez las personas se conscientizan. Ah, pero acuérdate, en toda la familia siempre un cabeza mala, un cabeza loca, sí. El indisciplinado, el bandolerito, el borrachito. Y así, en la vida de los DJ también, eso es normal. Mira, Oz tiene un piquetico allá en Cuba Remix. Una pila de muchachitos buenos ahí haciendo tremendo trabajo también ahí. Ricky, tú sabes, gente, bro. Oye, hay una pila de DJ. No, y hay DJ productores. Con muchachos, no, hay DJ productores que son tiza. Yo te digo. Yo no digo un nombre porque se me olvida. Entonces, que no se quede fuera. Ahí él tiene un piquetico de muchachos que están escapados. Fíjate que a mí me gustaría, ahora mismo yo no puedo por muchos problemas que tenemos nosotros, pero me gustaría un día poder salir un piquete de aquí y cuadrar allá con ellos en un lugar y nosotros ayudar y apoyar desde aquí a hacer una ponina. Uh-huh. Y decirle, caballero, vamos a estar en una de las discotecas de Cuba, las mejor, y salir para allá 5 o 6 personas. O un ejemplo, donde haya tocando uno esa noche. Vamos con la botella aquí, una chancleta, un chorro, la máquina aquí abajo, mentira, y las máquinas, y vamos para allá, y vamos a echarnos un fin de semana con lo de Cuba. Uh-huh. Como debe ser, entre más. Bro, ese sería uno de mis sueños. Vaya. Yo estoy loco. Ya me llegó, ya, gracias a Dios. ¿Cuándo vamos entonces? Ya, recuérdate la palabra. Vamos a ir. Vamos a irnos un viernes. Ahora mismo. Ir a ver al muchacho que está trabajando allá en un nightclub de eso y decirle, cuadra para él callar. El mismo Diablo lo hizo hace poco. El Diablo lo hizo hace poco. Reunió una pila de gente de Grandes Ligas. Que a mí me gusta. Y Ricky, tú ves Ricky. A Ricky tú le dices a Ricky, oye, reúname ahí a todo el mundo ahí que nos vamos a meter ahí. Pero para no dormir. Fiesta. No, eso es. Para pasarla bien, para pasarla, intercambiar. Yo voy a un intercambio cultural. Usted va a poner música y otras cosas. Uh-huh. Haz en Nápoles un día, permiso Dani, tú también quiero que me des tu respuesta. Un día quise hacer uno de mis proyectos, estoy tratando de hacer este proyecto, pero para mí el más importante sería este proyecto. Y yo lo voy a hacer. Se llama Una Competencia Respetuosa de DJ. Yo te voy a explicar el porqué. Hay mucho ego entre nosotros. ¿Tú no te has percatado eso? Demasiado ego. Que si yo soy bueno, que si yo soy malo. Y no se dan cuenta las personas que todos somos diferentes. Mezclamos diferentes. Ahora hay DJ muy, pero muy talentoso. Tradimen. Ahora, una competencia de DJ hay mucha tela para cortar. Porque va a ganar la persona que sea más creativa. Con un jurado bueno. Lo tuve ahí entre las manos. DJ Oz me ayudó con eso. Llamo a DJ Oz. DJ Oz. Úneme, los Grandes Ligas, los Caballos de Tila, que sé nombres, apellidos, Jarel, Rey, Mateo, Juan Carlos,
Coqui, toda esa gente son muy buenos DJ. Son personas que fueron en su momento, son los que empezaron el mundo. Hasta ahora hay uno que es doble campeón que se llama El Caballo, más nadie. Nunca lo he conocido, Dani, para que claro. Sí, no lo he conocido. ¿Está aquí, está activo? No. Está en Cuba ahora. Tony. Permiso. Solo tiene uno. Sí. Y René Mateo tiene uno. Permiso. Está Redelio Fabián preguntando que si puede hacer una pregunta. Por favor, Redelio. Para mí es un placer que tú le preguntes a tu compañero. Sí, tú sabes, yo te pregunté ponga, de ti en el camión. Póngase serio, póngase serio. Oye, yo venía a la autopista y le dije, dame algún dato de Nápoles. No, no sé nada de Nápoles. Mira si sabe. No, porque es amigo mío, coño. Es amigo tuyo. Escucha, y ese proyecto yo creo que sería bonito. Mira, yo te voy a explicar el por qué sería bonito. No lo voy a hacer para desprestigiarme, lo voy a hacer porque lo anuncié y me cayeron arriba una pila de gente. Hay una pila de DJ aquí muy buenos y me da risa. Porque ahora mismo se puede virar la tortilla, porque hay DJ de las nueve escuelas. Que quiero dar mi respeto para ellos, que los conozco, que están pinchando en grandes ligas, que no son segundos de nadie. ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado mucho y el DJ ahora moderno ha sido el que se ha logrado, ¿tú me entiendes?, colar de verdad en el mundo del DJoker, que son los que trabajan en los night grandes, que sea. Ahora, ¿por qué un festival de DJ? Escucha, una competencia de DJ y no un festival de DJ. Yo te aseguro que si tú dices festival de DJ, van a ir pocas personas. Pero si tú dices competencia, vamos a tener en un lugar, yo me juego contigo lo que tú quieras, 99.9% de DJ metido. ¿Sabes por qué? Para ir a joder. Porque es lo que nos gusta. Es un deporte. El DJ es un deporte. Para la bronca. No, no es ver, por ejemplo, van a decir, ¿qué mañana. ¿Qué se equivoca para eso? Para ir mañana, a ver, para joder, para chismosear. Primero, cuando tú lanzas una competencia, tiene que ser con qué. Se va a competir. Claro, sí, en tipo base máquina. A qué. Sí, claro. Y cuando tú mencionas en base a qué, que si lo hacen los torneos, como Red Bull y otros lugares. Suban platos serios arriba de la mesa, ya mucha gente ahí. Sí, por eso ya tú sabes. Ya ibas a cerrar un poco más el ciclo. No, lo voy a hacer, no, espera, permiso. Cuando lo haga, lo voy a hacer que sea asequible para todo el mundo. Escoge tu máquina y escoge tu open form. ¿Qué se va a medir? Creatividad. Creatividad, sí. Ya, por eso mismo te iba a decir, porque está. No, vuelvo a hacer así ahora. Creatividad. Cuando veas tu máquina y lo que venga. Brother, premio. Oye, yo los compro en mi bolsillo. Compro un par de audífonos Beats. Compro un par de audífonos peones que valen 300 pesos. Campeón, se lleva un par de audífonos, un diploma y el respeto de todo el mundo. Diploma, aquí no. Un respeto de todo el mundo. Reconocimiento. No, sí, nada. Sí. ¿Dónde eso de Publix? Se hace una estatua. Que mejor DJ de Miami. Un trofeito. Y lo voy a hacer y no lo voy a hacer y no necesito un local. Ya, pero bueno, ponerle eso categoría, ¿ves? Creatividad, originalidad, cosas así, porque entonces te van a salir, te van a decir, pero vamos entonces, DJ, vamos de hip hop, DJ de open format, DJ de los Rentwell, DJ de... No, collazo, mi respeto para ti. ¿Sabes? Te van a... ¿Sabes cómo lo voy a hacer? Ya tengo la idea en la cabeza. Ahí en mi cuarto ahí voy a coger y voy a decir, esta semana a público. Pero me voy a poner celoso porque metiste una pila de gente para el cuarto y a mí nunca me llevaron para allá. Ahí voy a tener una foto ahí. Mira, Daniel, mira, facilito, mira, en ese cuarto, una cámara ahí. Hoy van a pasar por ahí los 10 primeros, el primer bloque de 10 DJ. Lo va a ver la multitud y va a haber un jurado escuchando la verdad. Yo el mejor, el mejor yo, jurado no, es espérate, ese. Y digo una encuesta aquí mismo. 1, 2, 3 y 4. Mezclaron 5 DJ. A votación, para ustedes, ¿cuál es el mejor 1, DJ? 1, 2, 3, 4, 5. Voten por este ya. El número 4. Ya. Quito de ahí, viene el otro bloque. Y voy llevando a los 10 mejores. ¿Es verdad o mentira? Y a la final le hago, sí, 10, 10, mira para acá. Se puede hacer. Sí, claro. Se puede hacer. Y ahí mismo están los... ¿Cómo vas a trabajar por temas plataformas? Los copyrights. No, pero se puede hacer video también, se puede hacer, no sé, se puede grabar y después soltar también, puede ser también hacer eso. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Se pueden hacer muchas cosas, cabrón. Y yo te digo una cosa, ¿tú sabes por qué la competencia? Yo lo hago porque eso es recatar lo que pasó hace muchos años en el Comodoro. Y yo te aseguro que nosotros ya necesitamos eso. Yo lo siento, lo presiento. Yo mismo me gustaría mezclar, aunque no mezcle mejor que al otro, pero voy a buscar la forma de buscar mi música mejor, voy a hacer una carpetica, porque claro, todo el mundo lo va a hacer igual. Claro. Y voy a tratar y practicar, de darle... tú sé. No. Y que el público decida también, no solamente nosotros los DJs. Vamos a poner un jurado y vamos a poner también a votación al público. Ah, pero bueno, cuando hay una competencia profesional... No puede haber... El jurado no sabe lo que está pasando con una técnica, ni puede valer una técnica. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes tener una categoría popular donde la gente puede votar por el que más le gustó. Pero cuando tienen un jurado, ellos van a mirar lo que la gente no está mirando. Te pongo un ejemplo. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. ¿Tú vas a votar, por uno que te gustó? Yo puedo votar por otro que el tipo me cae mal. Pero lo que metió fue alcohol. Y lo que metió fue alcohol. Ay. Y tú dices, coño, de verdad.
Te pongo un ejemplo. El tipo lo que metió fue durísimo. Te pongo un ejemplo. Te camina y me saluda. Te pongo un ejemplo. No hay que ser sabio para saber que en el Gallego restaurante mezclaron 20 DJs. Y hubieron personas que se declinaron, no me lo voy a decir el nombre, a un muchacho. Yo sí lo veo, yo tengo un video de él ahí. Mezcló muy bien. Muy, pero muy bien. Muy profesional. Todos los tiempos estaban ahí. Respetó todos los compás, todo. Hay que ser muy ciego para no saber cuando un DJ se expresa bien, baila, el dominio de la máquina. Porque se miden muchas cosas, Daniel. Uh-huh. Postura. Uh-huh. Fíjate para que tú veas. Hay un DJ, por ejemplo, que está mezclado. No, pero ahí puedo poner el término. Yo te voy a explicar una cosa fácil. Aquí estamos hablando. Mira, los pintores, los electricistas y las profesiones tienen categoría. Para que me entiendas. Para encontrar uno completo va a estar complicado. Por ejemplo, tú me pones en una boda y yo no sé con qué canción la gente va a marchar. Ahora, tú vas conmigo a un lugar donde está aquello encendido y yo sé que lo que te voy a bajar es una piedra. Pero te sentaste con un DJ que tiene técnica y lo que, como Radimel, yo no sé hacer lo que hace Radimel, bro. Y eso es una tiza con las máquinas. Es una tiza. El tipo tiene. El tipo tiene una agilidad. Ahora, a lo mejor Radimel es bueno mezclando con el público. Pero a lo mejor no. Y tiene una habilidad bestial. No, no. Y es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. No, no. Es que pasa. Es el verdadero. Mira, Radimel es uno de los DJs cubanos, que es el verdadero DJ de Red Bull. Es un DJ con mucha. ¿Qué hace DJ? Él juega mucho con los loops y con las bases. ¿Sabes? Crachar. Es un muchacho para la edad que tiene. De hecho, fue DJ de Cola Loca mucho tiempo. Radimel no es un segundo de nadie. Radimel es un DJ, perdonen. No quiero, o sea, como que elevar a Radimel como que es un dios. Radimel es mi amigo, pero yo sigo el trabajo de Radimel. No tiene práctica. Y Radimel es una persona que lleva hace mucho tiempo trabajando para Cola Loca. Es un DJ. Me gusta porque es natural, sencillo. Nunca lo vas a ver. ¿Tú sabes? ¿Me entiendes? Y para ser tan talentoso como es una persona que se lleva bien con todo el mundo. Yo me veo bien con Radi. Fíjate que un día yo quiero ir a Cuba vaya y verlo. Le voy a regalar aunque sea un plus vaya, un micrófono, un par de audífonos, porque él lo merece. Y se lo digo un día, camina para acá, que yo te ayudo aquí como tú vives aquí, que esto es bien difícil. Pero Napol, que estamos debatiendo como DJ. Esa idea sería espectacular. Sí, vamos a meterle mano. Sería espectacular. Vamos a meterle mano. Ah, espérate. Y lo dejé en stand-by y me han llamado y me siguen llamando. Y yo que ustedes no conocen. Sí. DJ que ustedes no conocen, que son DJ muy, pero muy, muy talentosos. Cuidado con eso. Y no los conocemos. Y yo sí los conozco, los he conocido, los he visto. Sí, ya para terminar ya. Haz en Nápoles. Te voy a dar gracias hoy, mañana y siempre por confiar en el sueño que tenemos yo, Daniel y todos los DJs. No, men, acuérdate que cuando sea en cuestión de ayudar, cuando sea en cuestión de echar para adelante, cuando sea en cuestión de mejorar, cuando sean cosas para bien, a mí búsquenme, tú sabes. A mí lo que no me gusta, como te dije ahorita, la separación, hablar mal de aquel, hablar mal de eso. A mí para eso a mí no me busquen. Yo creo que debemos, ese es el mensaje que deberíamos cerrar la directa. Deberíamos de pensar más en nosotros y en apoyarnos más y van a ver los resultados. Yo pienso que cuando ellos vean el apoyo entre nosotros, que tengamos una plataforma de nosotros, que tú vengas normalmente, tú no tienes que llevarte bien conmigo como amigo, tú tienes que llevarte como profesional. Es normal, eso y es respetarme bien. Con los precios, respetarme con tu trabajo, respetarme no meterte en mi trabajo, ¿tú me entiendes? Claro. Cuando tú logres eso, DJ, yo creo que sería el mundo más fácil para nosotros. Muchos DJ no entienden que nosotros podemos vivir del mundo de la música, Dani. Nosotros podemos vivir del mundo de la música. No, hay músicos y que no viven, lo hemos logrado, ¿tú sabes por qué? Porque nosotros mismos somos los que hemos llevado el mundo del DJ a eso. Yo te estoy dando mi respeto personalmente aquí en la cámara. Y yo lo aprecio. Porque te escribí y me dijiste, estoy contigo. Cuenta conmigo, sí. Y te dije, es verdad. Me dijiste el lunes y dije, coño, el lunes, compadre. Y yo que estoy loco con la boda, preparando cosas. Y coño, Filo, no pudiéramos cambiarlo para otro día. Porque disculpa. Estoy complicado. Me dice, no, si es el miércoles. Digo, ya, mata y salado. Sí, porque iba a ser el lunes. Muchas personas me dicen que lo haga el lunes, que lo haga el martes. Esto fue atípico. Podemos hacerlo el lunes o martes también, Dani. Podemos hacerlo miércoles, mitad de semana está bien. Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo para mí a las 9 es muy tarde. Muy tarde. Sí. Sí. No, pero. Ay. Oye, saludos. Una hora más o menos. Oye, Herbert, saludos. Duni, Deiva. ¿Por qué? Duni. ¿A qué trae Duni aquí? Duni la candela. Tienes que tener cuidado con Duni. Duni la candela. Pero yo tengo ahora mismo a una persona. Que caballero, yo fíjate que yo no digo nombres que voy a entrevistar. Yo les aseguro que el otro entrevistado va a romper todas las expectativas. ¿Quién es? ¿No se puede decir? Yo no. Tú tienes que anunciarla hoy y el próximo. Permiso. Yo dije los otros días, Redelio, ¿Ajá? ¿Se puede? ¿A Nápoles o Cepero? Cepero. No,
Saavedra. También lo voy a traer en su momento. Saavedra. El lío de nuestro hermanito es el trabajo. Saavedra. No, él lo va a venir también. No, ya hablé con él. Ya. Bien, yo personalmente lo digo y lo voy a traer. La semana que viene. Yo quiero a Yerpuche aquí. Pero con una caneca en bolsillo. Apuche. No, Yerpuche no bebe. Apuche es una persona seria y decente ya. Por eso ya no lo quiero. Yo quiero decir, caballero, aquí en cámara, que adoro mucho el trabajo de Pucci y respeto mucho a Pucci. Pucci un día yo lo llamé y estuvo conmigo. Yo adoro mucho a las personas que me apoyan. Para mí eso yo me quedo como que, como te decía al principio, me quedo como que en deuda contigo. Gracias porque te llamé, te dije, mi hermano, me dijiste, Fila, estoy contigo ahí. Sabes que llegaste, yo estaba bien cansado, te dije, oye, vamos a hacerlo. Y me apoyaste con, mira, como ya está saliendo un poquito mejor el programa. No, mira. Y lo hicimos porque llegó Dani y me dijo cable y después lo voy a subir el video para que vean los cables que hay conectados detrás de cámara. Ahora vamos a pasar el cuarto, como dice Duny Leiva, que le gusta mucho el cuarto colorado. Dice Duny que le gusta mucho el cuarto colorado. No, hay que traerlo por acá. Podemos hacer talleres, podemos, si, cuando haya un... Cuando se establezca ya el cuarto. Podemos traer dos DJs la semana, podemos traer dos DJs. No, podemos traer dos. Es que son una pila. No, es que son no, una un pila día de... diferente. Día diferente. Días diferentes. No, yo y lo digo en cámara. Lo digo en cámara. Es un programa para DJ. Yo no voy a excluir a nadie. Yo no tengo problema con eso. No, pero tú me avisas que yo sí. ¿Ahora la canción si era aquella? Esa me avisa a mí la verdad. Esa la puse en el playlist. Digo, ahí hay que ponerla para acá. Tú aprendes bien la producción porque el día que vengan dos o tres que yo conozco, yo no voy a estar aquí. Mi gente, no me ha switchado más cámara hoy. Ponme la cámara cerquita. Mi gente. Para despedir el programa. Despídelo. Quiero que sepan. El fondito musical no hace falta. No, sí. No, muchachos, estamos bien. Quiero darle gracias. Dani, gracias porque hoy alcanzamos más personas. Yo sé que no sube más por Facebook. Pero había más personas conectadas. Había una pila de personas conectadas. Caballero, doy gracias a mi compañero, a Nápoles, por apoyarnos en este proyecto. Mi gente, esto es para todo el mundo. Todos somos bien. Yo puedo traer aquí el que sea. Hay que sea, lo voy a sentar ahí, le voy a hacer una entrevista, voy a debatir con él. La persona va a decirme su pedazo de historia. Correcto. Como me la dijiste tú. Mira, yo tenía mis dudas. Debatimos, sí. Porque esto es una charla entre tú y yo. Es que eso, de eso se trata. Mira, cuando yo salí de Cuba, yo salí con la idea de ayudar a mi familia, de vivir yo mejor y tener libertad. El hecho que tú pienses diferente de mí. Es lo que preguntaba, pregunta. Pregunta, pregunta. Dale, pero dispara, dale, que nos vamos ya. No me hace ni nada, ni mi enemigo. A ti te puede gustar el rojo, a mí me gusta el verde. Sí, pásate la hora de calabacita. Sí, estoy pasado, eso sí es verdad. El hecho que a ti te guste el verde, no, a mí no es ningún problema. A ti te puede gustar, un ejemplo, los Juan Van, a mí me puede gustar, no sé, Quinito Méndez. A ti te puede gustar Pablito Milanés. ¿Sabes eso? Tu forma de pensar, tu religión, tu texología... A mí no me interesa nada eso. Tu persona, tu valor, eso es lo que yo hago. Que me perjudique, eso sí te va a hacer. Claro, porque ya es un daño que tú me estás haciendo. Es verdad eso. Y caballero, mi gente, vuelvo y repito, esto yo no lo estoy cobrando a ustedes, porque lo vean, es verdad, mentira. Daniel me va a cobrar. Daniel me va a cobrar. Hay que pasarle algo. Lo único que le brindo a los 10 que vienen aquí es pizza, hay soda ahí. ¿Y café? Y la pizza. Bueno, hoy vienen camarones. Hola. Hoy vienen camarones en su salsa. Hoy vienen camarones. Ya vienen, el delivery está ordenado ya. Permiso. Escúchame, Ángel Nápoles. Cuéntame. Mi respeto para ti. Te voy a decir una cosa, te voy a comentar aquí. Igualmente. Para mí eres ejemplo. Siempre lo he dicho, te lo he dicho, profesor. Gracias por apoyarme. No, un placer. Me apoyas aquí, me apoyas siempre como persona. Coño. Caballero, concientícese. Apoyen a DJ Nápoles. Ustedes saben ya que DJ Nápoles es tremendo DJ en boda, en 15. Si alguien que está viendo la directa que no sea DJ y un día quiere contratar a un DJ... Dale tu teléfono. Sí, pero espera, vamos. Si vamos a hablar bien. Yo no soy barato, no me llamen. De verdad. Si quieren boda, quieren 15, quieren fiesta, y es una fiesta barata y no tienen presupuesto, de verdad no me llamen. Porque no voy a salir de mi casa, no voy a... No, de verdad, pero... Cerro. ¿Qué voy a hacer? No, pero tú puedes dar el teléfono de colaboraciones, ¿no? No, me llaman a mí, entonces yo puedo poner en contacto con gente que está en el presupuesto. Claro. Sí, es que tú sabes, si tú no puedes... Nápoles ha hecho un trabajo bien hecho porque él mismo ha creado su propio mercado. Yo estudio a Nápoles. Es la idea. Está trabajando, pero él trabaja de una manera organizada. Él hizo su mercado. Pero tú eres responsable. ¿Tú hiciste tu mercado? ¿Tú lo hiciste? Sí. Yo lo sé. Es que es así. ¿Ya? Y tú sabes, tú, mira, yo lo miro así. Publix tiene unos precios.
Winn-Dixie tiene unos precios, el otro, no sé cómo se llama, Fresco y Más, tiene un precio. Este lo tiene a 99 centavos, este lo tiene a 98, este lo tiene a 101. Mañana te lo pones especial, te lo bajó a 99, este te lo subió a 105, este te lo subió a 99. Tienen competencia ellos tres. Este tipo no te bajó a 20 kilos la carne, este no te subió a 10 pesos la carne. Ellos están compitiendo entre todos. McDonald's te vende el hamburger en $4.99 y te vende el combo en $5.99. Entonces, ¿por dónde tú vas? Y es así. Burger King, Wendy, todo tú lo haces en el mismo precio. Yo no critico a los que cobren menos. Yo los insulto a que cobren más. ¿Sabes? Yo sí los critico, que cobren más, lo que dije ahorita. Más, porque tú sabes qué pasa. Si sube la canasta básica, ¿cómo tú vas a ser el último en la cadena del entretenimiento? Uh-huh. ¿Tienes que ser el primer? No. Entonces hay gente que chotea el trabajo. Es los pintores. Es lo que pasa. Hay gente que lo hace profesional, cobra como un profesional, porque esto es un arte, esto lleva impuestos, esto lleva gente que trabaja contigo. Uh-huh. Yo no trabajo solo. No, ya. Muchos eventos, $50,000, bro, ya tienen que pagar un punto de gente. Correcto. Y además hay una compañía, hay gastos, hay de todo. Es seguro que lo más importante. Es seguro. Seguro. Porque la gente no sabe que te pueden demandar. No, de hecho, que hay mucha tela por cortar, caballero. Yo te lo digo a ti, yo tengo miedo siempre. Mis cables yo siempre los tengo ahí a rayos. ¿Sabes por qué? Nadie se imagina lo que puede costar que un DJ que sea inexperto. Compadre, ¿no cogió candela en Puerto Alegre? No hables de ese tema. Choque con un cable. ¿Pero se tiran de eso? Sí, cogió candela. Que choque con un cable y se te caiga y te diga, no, fue con culpa tuya. Sí, claro. No está. Más nunca en la vida eres persona. DJ, sé profesional, cobra, bro, cobra. Sí. DJ. Si te vas a poner bravo conmigo, a fajarte conmigo, es porque cobraste más. Porque me quitaste el cliente, ok, pero estamos luchando. Las compañías que tienen un nombre aquí, que hacen boda, 15, son, vamos a decir, 5. Son compañías responsables. Compañías que están en un tope, que tienen ahí un tope. De aquí para abajo, ya sabes que tú no vas a pasar. Tú estás de aquí para arriba. Yo sigo un tipo en YouTube que se llama Jason Yanai. Sí. El tipo... Dice que tú tienes que aprender a decir que no. Tú tienes que dice que aprender a decir que no. Dice, las novias que tengo yo saben que en un ejemplo, el precio mío son $15,000 por boda. Yo ahí te incluyo esto. Yo no te vendo paquetes. Ese es lo que hay ahí. Si vamos a otro nivel, ya el otro nivel es 25 y el otro nivel es 35. Entonces, si tú vas a empezar en 15 y lo que tú tienes son 10, no me llames. No me llames, que estás perdiendo tu tiempo, vas a perder mi tiempo, entonces yo te voy a decir que no. No me llames. Porque tú fuiste a esa boda, porque te refirieron, tú conoces a la gente, ya tú le preguntaste, y tú sabes que yo le cobré 15 mil a ella, ¿cómo tú vas a decirme? No, que yo tengo 12 mil, que yo tengo 10 mil. No, no lo vamos a hacer. Y es así, tú sabes. Aquí acuérdate que hay clientes para un nivel, para una categoría y para un precio. A todo. ¿Tú te vendes? ¿Por qué hiciste millonario con la boda? No, no, no he llegado a millonario. Bueno, millonario en miles de amigos que tengo, millones de amigos. Sí. Nada. ¿Te ha buscado el mundo del DJ? ¿Te ha buscado en la amistad por eso? Yo... Me imagino que sí, lo que, no sé, no me lo dicen. Porque hablabas tú que dirías un grupo muy cerrado. Correcto, el grupo mío eso, son... Eso es lo mejor que te ha pasado, tío. Sí, acuérdate, como dije ahorita, no, yo tengo miles de compañeros, miles de conocidos. El grupo de DJ somos 5 o 6. Ahí llega la fiesta, ahí se reparten la fiesta, todo el mundo está book, llamamos a los que están más cercanos en el círculo. Llegamos... Entonces, si escoges... Sí, claro. Tu círculo de influencia. No, tiene que ser. Cualquiera puede entrar. No, tiene que ser. Aunque colabore. No, tiene que ser. Okay. Acuérdate que tú puedes colaborar, tú puedes ayudar, tú puedes buscar. Pero a través de qué? Buscando qué. ¿Qué tú estás haciendo? Uh-huh. Tú puedes acercarte hoy. ¿Con qué objetivo? ¿Tú estás buscando algo? ¿Para qué? Uh-huh. Entonces tú tienes que ganarlo, tienes que eso llegar. Es un buen consejo para los. Sí. Mira. Vete con los muchachos que tienen experiencia, vete con la gente que llevan años trabajando, conoce el mercado, relacionate, ayuda. No hagas mariconada, no pique, tú sabes, ¿cómo que decían? No se ruche el piso, no quites trabajo, si lo vas a quitar, quítalo más caro para que ese día. Para que tú digas, coño, lo jodí porque me busqué más dinero y le quité al cliente, pero por más dinero. No por menos. Pero por menos no, que tú mismo te estás desvalorizando tú. Entonces, volviendo a lo otro, cuando tú te cierras, tú dices, este está aquí, vamos a traerlo para acá. Pero tienes que venir a ayudarme, tienes que venir a colarte, tienes que venir a aprender y tienes que ver para dónde tú vas. ¿Tú viniste hoy a ver si yo te hago una fiesta? Sí, pero hasta que no estés aquí 6 meses conmigo y yo vea que de verdad tú sirves, tú no vas a coger fiesta. ¿A
¿Para qué tú eres amigo mío? ¿Para que yo te dé trabajo? No, y así. Haz una persona muy inteligente, yo estaba diciéndolo ahora mismo, has creado tu mercado, has creado tu propio círculo, tu propio imperio, y eso son personas que siempre van a salir a flote. Has sido una persona, como digo yo, inteligente en el mercado de la música. Yo te voy a decir una cosa, bro, vamos a matar. Yo quisiera seguir hablando contigo mucho, mucho tiempo, que lo vamos a hacer ahora. Sí, por favor, caballero, gracias, gracias. Ángel, despídate de las personas. Bueno, un placer. Oye, mi gente, gracias a ustedes por la invitación, no, gracias a ti. Gracias. Vamos a tratar de apoyar, ya sea para bien, para mal, para compartir, para hablar, para criticar, para lo que sea, pero bueno, vamos a tratar de compartir, vamos a tratar de, cuando se abra el canal de YouTube, tú sabes, traer gente, tratar de compartir un poquito más. Y si mucho a veces, respeto, mucho respeto. Correcto, correcto. Mucho respeto, caballero. Como dije, a ti te puede gustar el verde, a mí me gusta el rojo, eso no te hace mi enemigo. Exacto. Que a ti te gusta el merengue, a mí me gusta la cumbia, no eres mi enemigo. Es verdad. Son tus preferencias. Es verdad. Pero es verdad. Por eso no tenemos que fajarnos, ni matarnos, ni hablar mal de nadie. Exacto. Si vemos canales de YouTube de gente que ni conocemos, gente que los ponemos y que tú sabes que YouTube te va dando recomendaciones, y no conocemos a esa gente y lo vemos y gastamos 5 minutos, 7 minutos en un increíble video. Increíble, vemos contenido en YouTube de otras personas y no vemos de nosotros. No, yo veo hasta mexicano. Hasta y mexicano. Yo a veces digo, ¿qué coño hago yo viendo a esos mexicanos? Así mismo es, cabrón. En California, ay, disculpen. En California, a veces yo veo que tienen los buffers en el piso, que llevan 18 cosas, vaya, digo, ¿qué coño hago eso? Pero bueno. No, pero para allá hay gente también que lleva 18 cosas también. Sí, ¿no son los mexicanos? No. No. Bueno, nos despedimos entonces. Nos despedimos. Muchas gracias. Buenas noches. Y gracias, Wanderley, Dani, por toda tu ayuda.